En vivo. Vamos a compartir. Bien, muy buenas noches, ya estamos en vivo. Muy buenas noches, les damos la cordial bienvenida. Hoy estamos 21 de septiembre, el lunes 21 de septiembre del año 2020. Les damos una vez más la cordial bienvenida. No se olviden de darle me gusta a la página de Encap y seguirnos para que no se pierdan las diferentes transmisiones. Hoy lunes, a ver, vamos a compartir la pantalla para poder comentar sobre ello. Hoy lunes tenemos el curso, se va a desarrollar el curso Obras Públicas por Administración Directa y estamos ya con el ingeniero Luis Díaz Huiza, especialista en la materia, especialista en el tema de obras, para que nos pueda actualizar, nos pueda compartir también información valiosa respecto al curso del día de hoy. Hoy, como es de costumbre, el tema va a tener una duración de 2 horas, ya aproximadamente hasta las 9:30 de la noche, los últimos 10 minutos, 15 minutos aproximadamente. Estaremos entrando también a la ronda de preguntas para que ustedes puedan escribir en los comentarios de esta transmisión y poder trasladar sus interrogantes al ingeniero Luis Díaz. ¿Okay? Por otro lado, estimados amigos, si están llegando por primera vez a nuestra transmisión, a nuestra página, recuerden que el curso es gratuito, libre y la certificación es opcional, ¿no? Obviamente hay una inversión por la certificación. Para ello, para que les puedan brindar mayores detalles, en pantalla estamos visualizando el número de WhatsApp, ¿no? Está el 951-42-88-84 para el tema de certificaciones, ¿ya? Digital, físico, envíos, todos los detalles a través del WhatsApp. Comenten, por favor, desde qué ciudad nos están visitando el día de hoy para poder mandarles también los saludos correspondientes. Antes de olvidarme, en la parte final entraremos a un sorteo. Como ya es de costumbre, vamos a sortear 2 certificados digitales, así que quédense conectados, no se desconecten. Los certificados vienen pues con el video grabado también para que ustedes vuelvan a repasar también en casa, con los amigos, con los colegas, con los familiares. Ya, entonces, a ver, ya se están conectando. Ajá, ahí está, estamos compartiendo con ustedes. Franklin Arevalo, muy buenas noches. Ricardo Yaulilagua también, ahí está. Bueno, no se olviden, por favor, de comentar la ciudad. Edinson Ramos dice, gracias por todo el esfuerzo que hacen en favor del crecimiento profesional. Edinson, saludos desde Piura. Gracias, Edinson. Contribuimos y estamos para seguir con el tema de la educación para obviamente tener mejores personas, mejores profesionales y por consecuencia a un mejor país también. Edith Arco desde Cusco, saludos. Roger desde Cusco, Chumbivilcas. Oscar Quispe dice, no hay internet en mi sitio. Bueno, no te preocupes, Oscar. La transmisión por Facebook no consume mucha velocidad, mucho ancho de banda, pero igual queda grabado la transmisión, ¿ya? Siempre está ahí. Carlos Ortiz, felicitaciones en CAP, saludos también Carlos y también al ingeniero, ¿no? Ajá. Desde Selendín, Cajamarca, segundo Isaías desde Chiclayo, Wilber Canqueri, estamos, saludos. Susana Yanet desde Chimbote y Ivoni Portocarrero desde el Callao, saludos a todos los que ya están conectados, sigan comentando. Recuerden, en la parte final estaremos entrando a la ronda de preguntas. Bien, entonces ahora sí vamos a darle pase ya a nuestro especialista, al ingeniero Luis Díaz Huiza. Ingeniero, muy buenas noches.
Coméntenos, por favor, una introducción acerca del desarrollo del curso ingeniero para luego dar pase al curso completo. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, el día de hoy vamos a ver pues lo que es administración directa. Es un sistema en la cual pues es totalmente diferente a lo que son por contrata. Aquí es un caso muy, muy, digamos, muy sui generis en lo que se refiere a la normatividad, porque lo que conocemos, por ejemplo, las obras por contrata, nos regimos por el Reglamento de Contratación del Estado, la Ley 3225, ¿no? Que son más de 260 artículos. En cambio, acá solamente son dos artículos nada más. El primer artículo donde da a conocer las normas y el segundo artículo donde deroga normas anteriores. Pero ¿qué hacen, por ejemplo, los gobiernos regionales y los gobiernos locales? Si bien es cierto, esta resolución es para hacerla cumplir, pero ellos crean directivas, ellos crean directivas donde amplían, digamos, la normatividad y tienen como referencia el Reglamento de Contratación del Estado, la Ley 3225. Si observamos nosotros los contratos que ellos hacen, casi todo, en el caso, por ejemplo, del inicio de obra, el caso de los adicionales, la ampliación, es similar, ¿no? Crean una directiva en función o a la repetida al reglamento. Pero ¿cuál es digamos, la otra diferencia? En que el Estado construye las obras, él es constructor, es como si uno mismo va a hacer su casa, donde lo que se trata es de que los costos, sobre todo los costos directos sean menor o igual que el costo directo presupuestado, de eso se trata, ¿no? Que la obra sea lo más económico posible, deduciendo lógicamente la utilidad. Ahí solamente hay gastos generales, perdón, costo directo y gastos generales, nada más. Ahí no hay utilidad. Ya, donde el IGB solamente se considera en los materiales y en la maquinaria, no en la mano de obra. Ahí no hay fórmulas polinómicas, no hay reajuste, pero sin embargo, fíjate, aquí es algo interesante, ¿no? Porque ahí hay una directiva, son unos gobiernos locales que incluyen la fórmula polinómica. Y ahí lo vamos a comentar al respecto, ¿no? Entonces, hay una diferencia bastante abismal con relación a obras por contrata. Yo quisiera que a medida que comenzamos a desarrollar, las dudas que ustedes tengan, lo pueden hacer en el momento que ustedes crean conveniente. ¿Ya? Genial, genial, Bien. ingeniero, muchas gracias. Entonces ahí está la invitación del ingeniero para que puedan realizar sus preguntas en los comentarios. Entonces, ingeniero, vamos a dar inicio y ya está, ya podemos visualizar también las láminas. Bueno, vamos a ver, pues entonces, estas obras por ampliación directa, ¿no? Como le estaba comentando, es cuando el Estado quiere construir, ¿no? Él deja de lado a los contratistas, es decir, a terceros para que ejecuten la obra. El Estado mismo construye. Pero esta norma, esta resolución de Contraloría, la 195-83, que hace mucho tiempo ya se debe de actualizar, así como se sigue actualizando la ley de contratación de la ley 3225. Sin embargo, esto ha quedado ahí, ¿no? No se ha actualizado, no se ha modificado. Y ahí el Estado está cometiendo ahí un error. Por eso que crean directivas, los gobiernos regionales, locales, crean directivas, vuelvo a repetir, teniendo como referencia la ley de contratación, ¿no? El reglamento. ¿Qué nos dice, por ejemplo, esta resolución de Contraloría? ¿No? Como le digo, solamente tiene dos artículos. Uno que da a conocer las normas para ejecución de estas obras por administración directa, y la otra deroga, el otro artículo deroga las normas anteriores, nada más. Pero fíjese, en estas 12 normas que conforman el artículo número 1, si bien es cierto, da a conocer algo general, no es algo detallado como lo va a conocer la ley de contrataciones. Vamos a leerlo y lo vamos a ir comentando cada uno de ellos, ¿ya? Las entidades que programen la ejecución de obras bajo esta modalidad deben contar necesariamente con la asignación presupuestaria. Deben tener el personal técnico, el personal administrativo, deben tener la maquinaria, el equipo. Si bien es cierto, no es necesario que lo compren, pero sí se puede alquilar, ¿no? Como comúnmente se hace. También puede haber convenios, por ejemplo, por encargo, es decir, una municipalidad, los recursos, digamos, no tiene recursos, encarga, digamos, no sé, al gobierno regional para que pueda ejecutar esa obra por decisión directa, pero por encargo. Es requisito indispensable para la ejecución de estas obras contar con el expediente técnico aprobado. Este sí es muy importante. Y una recomendación para los ingenieros residentes jóvenes, que muchas veces desconocen esta resolución de Contraloría, la 195-88, y muchas veces actúan bajo presión.
¿Bajo presión qué? De los funcionarios, ¿no? De los alcaldes, por ejemplo, ¿no? Una obra no se puede ejecutar si no hay expediente técnico. El expediente técnico es un conjunto de documentos, como lo vamos a ver más adelante. Muchas veces, por presión, digamos también por parte de la autoridad máxima, no quiero decir si es un alcalde, un gobierno regional, hacen las obras con el expediente técnico completo, solamente con los planos nada más. Ahí el residente está cometiendo un error. No solamente el residente, sino también el inspector o supervisor. Eso tiene que tenerlo bien, bien en cuenta. Y si actúa demasiada presión, una recomendación es renunciar. Porque si usted continúa, si usted continúa ejecutando la obra sin ningún expediente, sin el expediente técnico, digamos, que no está completo, usted sabe que toda obra está sujeta a una revisión, a una fiscalización por parte de la Contraloría. La Contraloría va a decir, bueno, ¿qué ha pasado acá? Esta obra se ha ejecutado un expediente técnico incompleto, además, sin resolución. Residente, ven acá, ¿qué pasó? Y ahí, ¿qué va a hacer el residente? Va a decir, bueno, el señor alcalde me dijo que hiciera esto, pero usted es el residente, usted sabe, ¿no? Ahí vienen los problemas, ¿no? El alcalde dice, bueno, yo desconozco esta resolución, y por eso que le he contratado a usted como residente y a usted como inspector o supervisor. Entonces ustedes debieron de decirme. Y ahí ya se comienzan a tirar la pelota, ¿no? Y al final el residente es el culpable de todo. Entonces tienen que tenerlo bien en claro esto del expediente técnico. Tienen que conocer estos artículos de la resolución de Contraloría. No es como hacer una obra por contrata. En estos tipos de obra, ambos profesionales tienen una responsabilidad muy importante. ¿Ya? En los casos que existan normas específicas referidas a la obra, se recabará el pronunciamiento del sector y entidad que corresponda. Dice, bueno, ya hemos comentado que es requisito indispensable la aprobación del expediente técnico. La entidad debe demostrar que el total de la obra al ejecutarse por medición directa resulta igual o menos que el presupuesto, deduciendo lógicamente la utilidad. Ojo, cuando se hace un expediente técnico, los que elaboran el expediente técnico son consultores, pero ojo, acá viene la parte más importante. En los gobiernos locales, generalmente, los que hacen el expediente técnico son los mismos ingenieros que forman parte del gobierno local y son gente que no tiene experiencia. Y ahí es donde se presenta un sinnúmero de problemas. Yo siempre digo que la ingeniería civil es como la medicina, son especialidades. Acá hay, en el caso de la ingeniería civil, por ejemplo, la elaboración de expedientes técnicos es una especialidad. Son ingenieros especialistas en elaborar expedientes técnicos. Hay otros que se dedican a la parte de estructura, ¿no? Otros que se dedican al concreto, otros se dedican a la parte de lo que es geotecnia, ¿no? O sea, son especialidades, igual que como siempre digo, como la medicina. Acá también. Cuando el expediente técnico lo hacen los mismos ingenieros de la municipalidad, por decirle, no tienen experiencia. Es más, son egresados de la universidad y le dan como misión hacer los expedientes técnicos. Y los resultados ya se ve pues durante la ejecución de la obra. Entonces acá lo que se trata es de que cuando uno construye, en este caso el Estado, lo que va a gastar tiene que ser menor o igual el presupuesto, no se puede exceder. Claro, ustedes me dirán, pero si suben los precios, bueno, son casos excepcionales, pues no, pero lo que se trata es optimizar que al final que el costo real de la obra sea menor o igual que el presupuesto. Ya le hemos dicho, si usted quiere hacer alguna consulta durante la exposición, lo puede hacer, ¿eh? Bueno, como toda obra, hay cuaderno de obra. Ustedes saben que ya el cuaderno de obra es digital, ¿no? Pero es digital solamente todas las obras que están referidos a, digamos, por contrata, ¿no? Que se rige bajo el reglamento de contratación del Estado, la ley 3025. En el caso de administración directa, no, el cuaderno de obra sigue siendo físico y como tal tiene que ser realizado por un notario, juez de paz, etcétera, ¿no? Y está conformado por un original y tres copias, eso ni hablar, eso se. Todavía no ha salido una directiva en la cual, en el caso de administración directa, el cuaderno de obra tiene que ser digital, pero
Si ya se empezó como piloto, de repente acá un par de años, el próximo año, de repente en horas para visión directa, también será pues un cuaderno de hora digital. Pero mientras tanto, a la fecha solamente es el cuaderno de hora físico. En toda obra es muy importante contar pues con un residente, ¿no? El residente es el que va a ejecutar la obra y también con un fiscalizador que viene a ser el inspector o supervisor. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre un inspector o un supervisor? Generalmente el inspector es un funcionario de la entidad, ¿no? Que se le asigna esa función. En cambio, el supervisor es una persona jurídica o puede ser una persona natural, ¿no? Que se le contrata exclusivamente para que supervise esa obra. Generalmente en los gobiernos locales, los inspectores vienen a ser los mismos ingenieros que forman parte de la gerencia de desarrollo urbano, ¿no? Se designa ahí un ingeniero y también tanto el residente como la inspectora, ya pudiendo también ser un tercero, es decir, una persona, un profesional de fuera de la entidad. ¿Ya? Durante la ejecución de las obras, bueno, este es igual que una obra por contrata, también tiene que haber un control en lo que se refiere a la calidad de los materiales. El cuaderno de obra también es diferente del llenado. No es lo mismo anotar un cuaderno de obra por contrata y un cuaderno de obra por realización directa. Son dos cosas totalmente diferentes. Donde el residente, en lo que es obra por administración directa, es donde, digamos, describe más. Llena más el cuaderno de obra, porque tiene que anotar, por ejemplo, los materiales que están ingresando, ¿no? Todos los materiales, ya sea agregado fino, agregado grueso, ladrillo, fierro, controlar la obra máquina, controlar el personal, controlar, digamos, el avance, etcétera, lo que no se hace en una obra por contrata. En una obra por contrata, en cuaderno de obra, el residente no anota los volquetes que están llegando, ¿no? Lo puede anotar, pero de manera interna, pero no forma parte del cuaderno de obra. ¿Ya? Los egresos que se efectúan en estas horas deben ser concordantes con el presupuesto analítico. Es decir, por ejemplo, en otras palabras, el consolidado de insumos, ¿no? Nosotros, en un expediente técnico, tenemos el consolidado de insumos, tenemos la cantidad de materiales que se van a utilizar para el total de la obra. Y asimismo, tenemos los precios. El residente tiene que buscar, digamos, esos mismos insumos con esos mismos precios. Pero ustedes saben que los precios comienzan a variar de un mes a otro, peor si la obra dura un año. Algunos gobiernos locales o regionales usan la fórmula polinómica, pero en realidad particularmente no le veo sentido, ¿no? Que lo vamos a discutir más adelante. Concluida la obra, la entidad designará una comisión para que formule el acta de recepción de los trabajos y se encargue de la liquidación técnica y financiera en un plazo de 30 días de suscrito a la referida acta, ¿no? Por ejemplo, en el caso de obra por contrata, la entidad también nombra una comisión de recepción, pero esa comisión de recepción no hace la liquidación. El que hace la liquidación es el contratista. En cambio, acá, cuando es obra por recepción directa, se nombra una comisión, la entidad nombra una comisión y esa comisión se encargará de hacer la liquidación. Lógicamente, asesorado por el residente y el inspector. ¿Ya? Pero en la práctica, generalmente la liquidación lo hace el residente. ¿Ya? Eso dependiendo del gobierno local en su contrato, ¿no? Porque muchas veces le designa a los dos, porque tanto el residente como el supervisor, los dos forman parte del mismo equipo. Lo que no sucede en una obra por contrata. En una obra por contrata, el supervisor forma parte de un equipo y el contratista forma parte de otro equipo. En cambio, en administración directa, los dos forman parte del mismo equipo, es decir, los dos forman parte de la entidad. ¿Ya? Posteriormente a la liquidación se procederá a la entrega de la obra a la entidad, ¿no? O la unidad orgánica especializada, la cual se encargará de su operación y mantenimiento, ¿no? Asegurando el funcionamiento de las instalaciones. Y el otro artículo, mire lo que dice, ¿no? El artículo deja sin efecto la norma técnica número 130 y 140. O sea que son dos artículos nada más. Uno que da a conocer los lineamientos para ejecutar obra por admisión directa y el otro artículo deja sin efecto normas anteriores, nada más. Por eso el Estado tiene ya que actualizar esta resolución de Contraloría, ¿ya? Porque si no se genera, es acá en este sistema de contratación donde se genera un sinnúmero de problemas. Acá vemos la parte de lo que es malversación de fondos,
colusión, peculado, ¿no? Que en realidad muchas veces nosotros desconocemos, ¿no? Recién nosotros nos enteramos cuando estamos involucrados en esa situación. También lo vamos a comentar para que usted no tenga ese problema, ¿ya? Muy bien. Requisito para el ejecutivo. Acá ya está, este es de una directiva ya. De una directiva de un gobierno regional, un gobierno local, ¿no? Ellos mismos ya en función a la resolución de Contraloría y teniendo como referencia el reglamento de contratación del Estado, ya crean directivas. Y esas directivas son las que van a primar para la ejecución de obras por administración directa, ¿no? Dice, ¿no? Los requisitos para una correcta ejecución técnica de cada obra, según los siguientes términos. Informe técnico, legal, y presupuestario. Esos son los requisitos para ejecutar una para administración directa, ¿no? Es algo similar a lo que dice pues la resolución de Contraloría, pero más detallado, lo da a conocer acá, ¿no? ¿Cuáles son esos informes técnicos, legal y presupuestal? Lo vamos a ver nosotros a continuación, ¿no? El informe técnico dice contar con la viabilidad del proyecto de ejecución de obra, ¿no? Considerando las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública y de ser el caso encontrarse autorizado como actividad de mantenimiento periódico. Disponer del personal técnico y administrativo. Bueno, acá también es muy importante, porque muchas veces los gobiernos locales no tienen digamos, el personal especializado en esto, ¿no? Los mismos empleados de la oficina de logística se van a encargar ahora de poder, digamos, comprar estos recursos, estos materiales de construcción. No es lo mismo comprar útiles de oficina que comprar, pues, materiales de construcción. Son cosas totalmente diferentes. Y ahí se presenta un sinnúmero de problemas. Pero sin embargo, las entidades del Estado ejecutan obras por este sistema, ¿no? La idea de utilizar este sistema, digamos, es ahorrar. Pero es ahorrar entre comillas, porque muchas veces los presupuestos salen disparando. Y eso es imposible de poder detenerlo, ¿no? Cuando se disparan los precios, usted no lo puede, digamos, no lo puede controlar, ¿no? En el caso de obra por contrata, se usa pues la fórmula polinómica que de alguna manera da a conocer, digamos, la variación de precios, ¿no? Entre comillas. Muchas veces la fórmula polinómica, como yo siempre digo, es una tinca. El contratista puede ganar o puede perder. En cambio, acá no hay ni un sistema de reajuste, pero vuelvo a repetir, algunas entidades locales y regionales usan la fórmula polinómica. Disponibilidad de equipo básico, ¿no? El caso de mezcladora, vibradora, ¿no? Dependiendo también de la envergadura de la obra, pues, ¿no? Documento de descripción y evaluación de la ventaja en costo y oportunidad, ¿no? Respecto a una ejecución de obra tipo contrata, indicando que el costo total de la obra ejecutarse por la misión directa resulte menor. Esa es la idea, esa es la idea. Por eso es que en las valoraciones tiene que haber un control y comparación de los gastos financieros, ¿no? Los gastos financieros con los gastos, digamos, reales que se están realizando. Acá lo que se trata es de que estos rubros de materiales, mano de obra y maquinaria, digamos, pueden pasar, pero que la suma de ellos debe ser menor o igual que el presupuesto, ¿no? Deduciéndole pues la utilidad. Esa es la finalidad de este sistema. Acá el residente es donde tiene más trabajo que una obra por contrata. La parte legal, bueno, acá también es interesante porque el terreno donde se va a ejecutar una obra tiene que estar totalmente saneado, no puede estar el terreno invadido. Tiene que contarlo en las licencias y, bueno, si lo hubiera, pues no los permisos y autorizaciones. Es decir, el certificado de inexistencia de restos arqueológicos, ¿no? Esto también es muy importante. Porque si no se, digamos, se obtiene el certificado, durante la ejecución de la obra podemos encontrar restos arqueológicos, lo que va a originar pues la paralización de la obra, ¿no? Y esto se debe realizar pues de manera anticipada. El saneamiento del terreno también igual. Ya no se puede hacer pues, digamos, el saneamiento del terreno y el certificado SIRA, por ejemplo, una semana antes, ¿no? Esto tiene que ser con suma anticipación para evitar problemas, para evitar retraso de la obra. Acá lo que se trata, como tanto en obra por contrata o administración directa, que la obra se termine, que se empiece y que termine en el tiempo programado.
tal como dice la programación. Entonces, para evitar justamente esto, pormenores, atrasos, es importante que esto se haga pues, de manera anticipada, ¿no? Generalmente mínimo un mes antes que empiece la obra, por lo menos, ¿no? Bueno, y la parte presupuestaria, ¿no? Se tiene que contar con la disponibilidad presupuestal para poder ejecutar la obra. Si bien es cierto, podemos tener el presupuesto todo saneado, perdón, podemos tener el terreno, podemos tener todos los recursos, pero si no contamos con la asignación presupuestaria, no se puede hacer absolutamente nada, ¿no? A pesar que tengamos el expediente técnico, ¿ya? El expediente técnico, como ya lo hemos comentado, es un documento muy importante para la ejecución de obras, tanto por contrata como por administración directa. En ambos casos, tiene que ser aprobado mediante una resolución. El expediente técnico puede estar, pero si no hay una resolución, la obra no se puede ejecutar. Y esto, vuelvo a repetir, los ingenieros jóvenes muchas veces actúan bajo presión, muchas veces desconocen. Si bien es cierto, dice, acá está el expediente técnico, pero no hay una resolución de aprobación. Y comienzan a ejecutar la obra. Y al final el perjudicado van a ser ambos profesionales y desconocen totalmente esta resolución de Contraloría. Por eso tienen que leer. Ya es muy importante. Y si actúan, y si la presión continúa, ya usted sabe lo que tiene que hacer. Porque al final usted se va a encontrar con un problema grande, con un juicio. Acá no hay nada civil, todos son penales. Ya, por si acaso le digo. No lo quiero asustar, pero esa es la... Esa es la realidad. ¿Cuáles son los documentos que forman parte del expediente técnico? Bueno, ya los conocemos, por ejemplo, los planos, la memoria descriptiva, las especificaciones técnicas, el presupuesto. Y acá viene una parte interesante, ¿no? Que está en rojo, los análisis de precios unitarios, como le decía, ¿no? En los análisis de costos solamente se va a considerar el IGB en los materiales y en la maquinaria. No en la mano de obra. Acá en este sistema por contrata, en el presupuesto, usted nunca va a ver el IGB. Es decir, viene el costo directo, gastos generales, su total, y luego viene el IGB, ¿no? Y finalmente el total. No, acá no va a haber el IGB en el presupuesto. El IGB va a estar en el análisis de costo, ya, pero solamente en materiales y en la maquinaria, no en la mano de obra. El desagregado de gastos generales, bueno, también como se da a conocer en las horas por contrata, hay un desagregado de los gastos generales, donde se da a conocer los gastos generales variables y los gastos generales fijos, ¿no? El consolidado de insumos, consolidado de donde se da a conocer la cantidad de insumos que se va a utilizar, es decir, cantidad de materiales, cantidad de hora hombre, cantidad de hora máquina. Y ese documento es muy, muy importante, porque eso le va a servir al residente para ver los precios, número uno, y para ver la cantidad de materiales que va a necesitar para toda la obra. Lógicamente que en su programación va a calcular los materiales que va a utilizar según, digamos, según su avance, ¿no? Ese documento que es la programación también es un documento muy importante que le va a servir al residente para poder determinar sus recursos, sus materiales de manera periódica. Y la suma de los materiales durante el tiempo de ejecución, la cantidad debe ser menor o igual que el consolidado de insumo. Porque acuérdese algo muy importante, que en los análisis de costo, en el caso de materiales, ya está incluido los desperdicios, ¿ya? Y usted puede optimizar, puede disminuir esos desperdicios, ¿no? Aplicando el Lean Construction. Por lo menos el Lean Construction no al 100%, sino por lo menos en la medida pues, que la entidad le pueda proveer la compra de estos recursos, ¿no? Es decir, la mano de obra, los materiales y la maquinaria, lo que se ve para el alquiler, ¿no? Miren lo que dice acá, ¿no? La fórmula polinómica. Para proyectos cuyo plazo de ejecución sea mayor a 45 días. Bueno, en realidad la fórmula polinómica, fíjese, en el caso de administración directa, no tiene, a título personal, no le veo sentido. No, porque el precio real, la variación de precios, es decir, la que usted va a cotizar en los proveedores. Esto ya hemos visto en horas por contrata. Por ejemplo, hemos visto que
algunos materiales, en el peor de los casos, deben mantenerse, pero el INEI no sé qué estudio de mercado hace que comienzan a bajar. Yo, no, yo nunca he visto que el cemento ha bajado, pero sin embargo el INEI, por decirle algunos insumos comienzan a bajar, ¿no? En el caso del fierro también igual. Entonces, en el caso de fórmulas polinómicas, lo que es admiración directa, particularmente no tendría ninguna función. El costo real, el costo del, digamos, en función a la usted avanzar de los proveedores, particularmente es el costo, es el reflejo real de la variación de precio de los materiales. Eso es lo mejor que la fórmula polinómica. Pero ustedes me dirán, entonces, ¿por qué no hacemos lo mismo en horas por contrata? Hace muchos años, por ejemplo, le digo, el Colegio de Ingenieros, hace muchos años, ¿eh? 20 años por lo menos, se trataba de que el Colegio de Ingenieros también tuvo una participación, un comentario, que la fórmula polinómica se debería dejar de lado, porque en realidad no daba a conocer el incremento real de los precios. Y el incremento real de precios estaba en función, digamos, a los precios que nosotros cotizamos en el mercado, es decir, durante la elaboración de la valorización. Eso si se reemplazaba en los análisis de costos, obteníamos pues en realidad el costo real, ¿no? Pero imagínense una obra de 10 millones donde hay cuatro fórmulas polinómicas, vamos a suponer que haya cuatro especialidades. Imagínese usted los análisis de costos, ¿no? Un trabajo, pero bastante engorroso. Y finalmente se quedó con la fórmula polinómica, que hoy hasta ahora lo estamos utilizando, ¿no? Pero, digamos, la actualización real es a través de los análisis de costo, reemplazando o calculando los precios unitarios de la fecha de la valorización. Cronograma de ejecución de obra, ¿no? Bueno, esa es la programación. Toda obra tiene que tener su programación, tiene que tener su cronograma valorizado de avance de obra, ¿no? Acá ya vienen a ser los mismos documentos de un expediente técnico por contrata, ¿no? La planilla de metrados, debidamente sustentados. Por ejemplo, en el caso de planilla de metrados, en el expediente técnico por contrata, en realidad esa planilla sigue siendo el consultor, le da a la entidad, pero la entidad no le da al contratista que gana la buena pro. Esa planilla de metrado se queda para la entidad. Ya no se lo da al contratista. En cambio, en lo que es administración directa, sí, ¿no? ¿Por qué? Porque el residente supervisor forma parte de la misma entidad. O sea que, por lo tanto, esa planilla de metrado lo van a utilizar pues ambos profesionales, ¿no? Sobre todo el residente para hacer su valorización. Plano de todas las especialidades, bueno, siempre va a haber, dependiendo lógicamente el tipo de proyecto, el tipo de obra que se va a ejecutar, de existir normas específicas referidas a proyectos, estas son de aplicación obligatoria en la elaboración de los expedientes técnicos. Modificación del expediente técnico. Acá sí, en lo que es obras por contrata, va a haber mucho lo que son modificaciones del expediente técnico, ¿no? Lo que es raro, por ejemplo, en obras por contrata, salvo que el expediente técnico pues, sea, digamos, tenga defectos, no tenga errores, ¿no? Entonces, en ese caso, es todo un procedimiento que se tiene que seguir. Si bien es cierto, acá también es lo mismo, pero sobre todo cuando estos expedientes técnicos son elaborados por los mismos profesionales que forman parte de la entidad, ¿no? Que no son especialistas. Si bien es cierto, dominan el S10, lo que se vean los metrados, ¿no? Pero no son especialistas digamos, en elaborar un expediente técnico. ¿Tienen los conocimientos básicos? Sí, pero no tienen la especialidad. Mire, le digo una cosa, los mismos consultores que elaboran expediente técnico, que tienen años haciendo estos trabajos, hay errores en los expedientes técnicos. Imagínese usted una persona que no tiene experiencia, que recién ha egresado, le ordenan hacer este expediente técnico, ya usted se puede imaginar la cantidad de errores que puede tener este expediente técnico. Y como consecuencia de esto, va a haber continuamente modificaciones. Presentar al supervisor o inspector la solicitud de modificación al expediente técnico en el cuaderno de obra, ¿no? Siempre el cuaderno de obra es un documento técnico muy, muy importante, ¿no? Lo mismo se ven por contrata. Cualquier cosa,
Cualquier hecho relevante se tiene que anotar en el cuaderno de obra. En el caso de la modificación, errores del expediente técnico, se tiene que anotar en el cuaderno de obra, ¿no? Ya juntando el informe técnico sustentatorio, ¿no? Teniéndose en cuenta que de requerirse modificaciones sustanciales que tengan incidencia en el cumplimiento de la meta física, deben de contar con la opinión del proyectista y del evaluador del proyecto. Todas las modificaciones que no corresponden a variaciones técnicas del expediente técnico deberán ser tratadas con el supervisor inspector para su aprobación de manera oportuna y mediante anotación en el cuaderno de obra. Solamente cuando hay modificaciones, errores, defectos del expediente técnico, sí va a haber digamos, tiene que tener la aprobación pues, del inspector o el inspector, ¿no? Cuando son modificaciones que no corresponden al expediente técnico, a variaciones del expediente técnico, por ejemplo, lo que se refiere a dosificaciones, ¿no? Del mortero, del concreto, que no perjudiquen, digamos, la calidad del concreto, se puede pues, consultar al supervisor sin la opinión del proyectista. El trámite de aprobación del expediente técnico modificado estará a cargo de la gerencia de obras, ¿no? Ya estamos hablando, si estamos hablando de gerencia de obras, más seguro que estamos hablando de un gobierno local, ¿no? También pudiéndose de un gobierno regional, ¿no? Dicha aprobación será mediante resolución. Todo tiene que ser mediante resolución, ya sea, digamos, el expediente técnico para ejecución de obra, tiene que haber una resolución. La modificación del expediente técnico, resolución. Adicionales, resolución. Ampliación de plazo, resolución. La modificación del expediente técnico podrá estar referido modificaciones referidas a los mayores metrados, partidas nuevas y diseños que impliquen predominantemente la modificación del presupuesto inicial. Por ejemplo, si nosotros lo comparamos en obra suma alzada, por ejemplo, por contrata, ahí no hay adicionales por mayores metrados, ni hay modificaciones por mayores metrados. Acá sí va a haber una modificación a los mayores metrados, porque acá no predomina, pues, digamos, a suma alzada o a precios unitarios, acá no existe en obras por medición directa. Ya, por eso dice, si hay referido a los mayores metrados, partida nueva y diseño que impliquen predominantemente la modificación del presupuesto inicial, bueno, forma parte de una modificación del expediente técnico. Pues, ¿no? Deductivo también igual, ¿no? Por menores metrados. Si se va a hacer menores metrados, también va a haber una modificación del expediente técnico, ¿no? Todo tiene que estar debidamente sustentado, ¿no? Comunicación residente versus supervisor o inspector. De existir variaciones al presupuesto original y suscitarse ampliaciones presupuestales, estas estarán sujetas previamente a lo establecido en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, ¿no? Del Invierte-EP. Procedimiento para la ampliación presupuestal en obras por inversión directa, ¿no? Debido a las modificaciones, por ejemplo, del expediente técnico, a los mayores metrados adicionales, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, acá también lo da a conocer mediante unas directivas, ¿no? Yo le recomiendo que lean esa resolución de Contraloría, el artículo número 1, donde se da a conocer las 12 normas, y en ninguno de esos da a conocer lo que es ampliación presupuestaria, modificación del expediente técnico, no hay absolutamente nada. Es algo genérico nada más. Ya vuelvo a repetir, por eso que los gobiernos locales, regionales, hacen directivas, donde lo dan a conocer de manera detallada, si se presentaran algún problema, cómo se debe hacer, ¿no? Que es el caso que estamos viendo, por ejemplo, ¿no? El procedimiento será el siguiente: anotación en el cuaderno de obra, ¿no? De las circunstancias que generan la ampliación presupuestal. Solicitud, cuantificación y sustento de la petición ante el inspector o supervisor. Todo documento, es decir, en este caso de la ampliación presupuestaria, debido a los mayores gastos generales, debido a un adicional, tiene que tener un informe por parte del supervisor o inspector, es decir, del residente al inspector o supervisor. Tiene que contar con el visto bueno del profesional. El inspector o supervisor emitirá un informe, ¿no? Al respecto y lo emitirá la entidad. La entidad resolverá dicha solicitud tomando en cuenta la disponibilidad presupuestal, los parámetros de viabilidad del proyecto. Bueno, acá un comentario, ¿no? En función a esta directiva. Gran parte de los expedientes técnicos se modifican por diversos factores, ¿no? Ya sea por omisiones, bueno, eso es que el caso de que, si, como le decía, en el caso de los especialistas,
se comete error. Imagínense, pues, personas que no son especialistas en la materia, que se designa de manera informal para poder elaborar estos expedientes técnicos, y ya se pueden imaginar usted la cantidad de omisiones, defectos, errores que puede tener un expediente técnico, ¿no? Todas estas modificaciones se tienen que recoger y hacer como un presupuesto adicional, ¿no? O modificación del expediente técnico. Esto siempre va a suceder, y en la cual el residente y ambos profesionales tienen que dar a conocer el sustento. ¿A qué se ha debido, por ejemplo, esos mayores metrados, o metrados que se han dejado de hacer, o los adicionales, etcétera, etcétera? No tiene que estar debidamente sustentado. Queda todavía indefinido para una obra por apreciación directa si el adicional tiene ese nombre o puede ser una obra complementaria. No es lo mismo que un adicional que una obra complementaria, son dos conceptos totalmente diferentes. Si nosotros vemos el concepto del adicional, como dice, por ejemplo, el reglamento, un adicional es algo que no está considerado en el expediente técnico ni en el contrato y cuya ejecución es indispensable para cumplir la meta prevista. Es un adicional. En cambio, la obra complementaria, la definición es diferente. Si bien es cierto, es algo que tampoco estaba considerado en el presupuesto ni en el expediente técnico, pero no es importante para cumplir la meta prevista. Esa es la gran diferencia. ¿Ya? Ahora, el procedimiento para la aprobación de un adicional de obra debe correr la misma suerte de una obra por contrato. Es el mismo procedimiento que se debe seguir. Tiene que ser registrado siempre que el cuaderno de obra, ¿no? ¿Quién es de la iniciativa? Mayormente el residente. Le hace conocer al supervisor o inspector. Supervisor o inspector va a verificar si efectivamente es importante, es relevante hacer ese adicional, ¿no? Pero teniendo en cuenta el concepto que ya le hemos mencionado, ¿ya? Porque muchos piensan de que un expediente técnico, digamos, tiene errores. Si tiene errores o tiene defectos, entonces va a proceder, pues, un adicional. No es así, no es así. No solamente la omisión, por ejemplo, yo le digo, en un expediente técnico, digamos, el plano indica, digamos, escalera, ¿ya? Entonces, en el presupuesto debe haber la partida escalera, ¿no? Escalera, digamos, concreto, encofrado y acero en la escalera. Figura en el plano, pero no figura en el presupuesto. ¿Ese es un error del expediente técnico? Sí, es un error del expediente técnico. ¿Pero amerita, digamos, un adicional? No amerita un adicional. No, si bien es cierto, la omisión total, como dice una opinión de la OACE, la omisión total de la información es considerado como un error del expediente técnico. Por lo tanto, se va a producir la modificación del expediente técnico. Ya solamente la omisión total. ¿A qué me refiero, por ejemplo, no? Estamos hablando de un colegio de dos niveles, un pabellón de dos niveles. ¿Ya? Entonces, en los planos no hay escalera. En las explicaciones técnicas tampoco hay escalera. En la memoria descriptiva tampoco hay escalera. En el presupuesto tampoco hay escalera. Es decir, se omite en todos los documentos. Es decir, es una omisión total. ¿Pero esa escalera es necesario? Sí, es necesario, porque si no hay escalera, ¿cómo van a subir de primero al segundo nivel? Imposible. Es una omisión total. En ese caso es un error, es un defecto del expediente técnico. Como consecuencia de eso, va a haber una modificación del expediente técnico. ¿Ya? Solamente la omisión total va a proceder, digamos, a la modificación del expediente técnico, ¿no? Eso es lo que nos dice, por ejemplo, en obras por contrata. Acá también algo similar. Las aprobaciones de los adicionales también debe ser por el mismo órgano que aprobó el expediente técnico. Además, obviamente, con la aprobación del área encargada de la ejecución en ese estudio, ¿no? Por lo tanto, es necesario tener una opinión del proyectista. Siempre se va a solicitar, pues, una opinión, ¿no? Eso quedará a criterio del supervisor. Pero generalmente el supervisor o el inspector siempre van a pedir una opinión del profesional que elaboró el expediente técnico. Posteriormente, el adicional es elevado a sesión de consejo. Bueno, estamos hablando ya de un gobierno local. Para su aprobación del adicional, por acuerdo del consejo, tomando en consideración la aprobación de la unidad técnica y la opinión del área de planificación,
sobre la disponibilidad presupuestal. Las ampliaciones presupuestales por mayores metrados, partidas nuevas de los presupuestos deductivos, deben ser solicitadas de modo separado, ¿no?, de los informes mensuales, adjuntando el expediente técnico respectivo, el mismo que contendrá los siguientes documentos. Ya sabemos, cuando hay un adicional, va a generar pues un nuevo expediente técnico, va a generar una nueva resolución. ¿Ya? ¿Cuáles son esos documentos? La justificación de la modificación del expediente técnico, los planos, la memoria descriptiva, la planilla de sustentación del metrado, análisis de costo, presupuesto de obra, relación de insumos, casi los mismos documentos que forman parte del expediente técnico. Casi, no digo el total, ¿no? ¿Cuándo se inicia una obra por administración directa, ¿no? Dice, el inicio del plazo de ejecución de obra se dará al día siguiente que la entidad, ¿no?, dice, haya designado al residente. Algo similar a lo que dice el reglamento de contratación del Estado, ¿no? Haya designado al residente de obra, haya realizado la entrega del expediente técnico, se haya designado al supervisor o inspector, haya realizado la entrega del terreno y haya realizado oportunamente a través del responsable de la sugerencia de obras públicas y proyectos de requerimiento de maquinaria, equipo, materiales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Similar a lo que dice el reglamento de contratación del Estado, ¿no? Bueno, uno de los ítems, de los últimos, habla sobre los adelantos, ¿no? Acá no hay una obra por administración directa, no hay adelantos. Si no hay adelantos, no hay amortización ni tampoco hay deducción. ¿Ya? Seguimos. Cuaderno de obra, como ya hemos mencionado, ¿no? Cuaderno de obra. Ya hemos dicho que el cuaderno de obra digital solamente son las obras por contrata. En lo que es obra por administración directa, todavía no hay ninguna directiva, ninguna resolución que diga que en administración directa se debe utilizar el cuaderno de obra digital, ¿no? Y si no dice nada, se continúa con el cuaderno de obra físico, ¿ya? Que tiene que ser legalizado por un notario de paz, por un notario público o un juez de paz, ¿no? Foliado y sellado por el responsable de obra. Un original y tres copias, ¿no? El cuaderno de obra debe extenderse en original y tres copias. Ahora, acá también es muy importante, ¿no?, que el cuaderno de obra, ambos profesionales tienen que ser colegiados y habilitados. Es muy importante, ¿ya? Contenido del cuaderno de obra. Acá el contenido del cuaderno de obra sí es totalmente diferente a lo que son obras por contrata. En el caso de un dado por contrato, usted no anota pues la cantidad de materiales que está llegando. ¿Ya? No anota, por ejemplo, la cantidad de trabajadores que hay, ¿no? ¿No? Acá, en lo que sí tiene que anotar es en lo que es administración directa, ¿no? Dice, debe anotarse y registrarse bajo responsabilidad del residente y del inspector, según sea el caso, todas las ocurrencias o incidencias relacionadas a la obra en particular. Calidad y plazos. Esto es lo relacionado con las distintas partidas en ejecución, en los frentes de trabajo, la fecha, inicio y término de los trabajos. Consulta, órdenes, resultado de las pruebas. Bueno, esto lo mismo que con obras por contrata, ¿no? Las consultas, las órdenes, los resultados de las pruebas de control de calidad. Control de ingreso y disponibilidad de material. Eso no se anota pues en el cuaderno de obra por contrata, ¿no? Lo que sí tiene que hacerlo en lo que es por contrata, ¿no? De manera detallada. Controles sobre la permanencia y uso de los equipos, ¿no? Acá tiene que controlar su maquinaria, la hora máquina, con expresa indicación de las horas de uso de estos últimos, entre otros, ¿no? Tiene que crear su formato. Generalmente ya hay formatos. Cuando la entidad ya ha hecho horas por aplicación directa, ya tiene su formato preestablecido, ¿no? Donde le indica, pues, digamos, cómo se debe controlar la hora máquina, ¿ya? Y también la hora hombre. Residente de obra, ¿no? Por ejemplo, acá estamos viendo una directiva que ya sacó un extracto del reglamento de contratación del Estado, ¿no? Dice, toda obra que se ejecute por esta modalidad debe contar con un residente de obra, que debe ser un profesional, ingeniero, arquitecto, colegiado y habilitado con no menos de 2 años en ejercicio profesional, ¿no? Eso es lo que dice el reglamento de contratación del Estado, ¿no? Acá, digamos, han sacado ese extracto y lo han colocado en la directiva, ¿no? Como le dije al inicio,
Esta directiva tiene como referencia el reglamento de contratación del Estado, ¿ya? No estará inhabilitado para contratar con el Estado, perdón, reciente hora cumplirá estrictamente con la disposición de especificaciones contenidas en el expediente técnico y justificando cualquier modificación que se advierta como necesaria para el fin de ejecución de una ejecución satisfactoria, ¿no? También lo dice el reglamento, por ejemplo, una de las funciones del residente y del supervisor es la revisión del expediente técnico. Ambos presentan un informe, ¿no? 15 días de haberse dado inicio a la ejecución de la obra, el contratista presenta a través de su residente un informe de revisión del expediente técnico, ¿no? Lo mismo hace el supervisor, ¿ya? Acá también igual, ¿no? El residente tiene esa función, ¿no? Deberá revisar el expediente técnico y compatibilizar todos sus componentes, ¿no? Siendo los principales, ¿no? Como ya lo he mencionado, los documentos que forman el expediente técnico, todo el documento lo tiene que revisar, ¿no? Para ver si hay algún error, digamos, algo que se pueda corregir o observar, de la manera que pueda, pues, digamos, pueda ser modificable en el caso de lo que es obras por habilitación directa, ¿ya? Cuando eso hay errores, inmediatamente esto se corrige, se va a corregir, ¿no? Claro, y lógicamente va a originar más adelante modificación del expediente técnico. Y si hablamos de modificación del expediente técnico, también se va a modificar el presupuesto. Otro de las funciones es la visita a obra, ¿no? Lo que sucede también en obras por contrata. Residente de obra se constituirá el lugar donde se ejecutará el proyecto. En esta visita participará el inspector o supervisor de la obra. Es decir, los dos tienen que ir a la obra, ¿no? Para ver con qué problemas se pueden encontrar, sobre todo el residente para ver el personal de repente, ¿no? El personal no calificado, es decir, los ayudantes, de repente los oficiales, ¿no? Generalmente la mano de obra calificada, el operario y el maestro lo llevan, pues, de acá de Lima, siempre y cuando la obra sea en provincia. ¿Ya? Ver, por ejemplo, si hay invasión de la zona donde se va a construir. Todas las observaciones que tenga, presentará pues un informe dando a conocer esos problemas que haya visto durante su visita a campo, ¿no? Ver, por ejemplo, el caso de los materiales, la maquinaria, el agua, la luz. Reconocimiento de los recursos, ¿no? Y medios con los que se cuenta en la zona circundante en la obra por ejecutarse, ¿no? Efectuando una evaluación de verificación de los costos de traslado de materiales, es decir, los fletes, ¿no? Debe efectuarse un registro fotográfico de las condiciones en que se encuentra el área donde se ejecutará el proyecto, ¿no? Le presentará un informe, pues, luego de haber visitado la obra, el terreno donde se va a ejecutar la obra, ¿no? ¿Cuáles son las funciones? Bueno, es similar a las obras por contrata. Siempre estoy haciendo una similitud, ¿ya? Entre obras por contrata y obras por habilitación directa. Las funciones y responsabilidades del residente de obra están definidas en los instrumentos de gestión y se establecerán en el respectivo contrato de servicio, de manera tal que el residente de obra en general se encargará de lo siguiente, que también dentro del contrato del residente también incluyen un cuadro de sanciones, lo mismo en el caso del supervisor e inspector, ¿no? Muchas veces las entidades dan a conocer un cuadro de sanciones, ¿ya? Y esas sanciones van a estar en función al monto de su contrato, ¿ya? O de repente en función a la UIT, ¿no? Precisar la fecha de inicio y término de obra y requerir la conformidad del inspector o del supervisor según corresponda. Es el responsable del cumplimiento de metas, especificaciones técnicas y plazos establecidos en el expediente técnico y por las actividades administrativas necesarias para ejecutar la obra. Presentará ante la entidad el requerimiento de personal, de material y equipo en forma oportuna, de acuerdo al cronograma de adquisición de materiales y a los requerimientos de los trabajos, ¿no? Esto es similar ya a las obras por contrata. El residente tiene que programar, tiene que solicitar sus recursos de manera anticipada en función a su programación, elaborando pues el cronograma de adquisición de materiales. Da la conformidad y recepción de los servicios y materiales.
da la conformidad mediante informes técnicos a los servicios contratados cuando estos hayan sido debidamente actualizados. Ahora, también acá el residente puede subcontratar, ojo, la mano de obra, ¿ya? Puede subcontratar, por ejemplo, no sé, similar a lo que se hace en horas por contrata, fierrería, albañilería, los encofrados, etcétera. ¿Ya? Lo que se trata siempre es ahorrar lo más que se pueda, pero siempre teniendo en cuenta la calidad de los trabajos y la calidad de los materiales. Registrar en el cuaderno de obras las incidencias importantes para la obra, ¿no? Consulta propuesta, avance físico. Bueno, acá es similar a lo que son horas por contrata. En el caso de la utilización de materiales, mano de obra y equipos mecánicos, el registro debe ser diario. Yo generalmente en contrata también los registros en cuaderno de obras son todos los días, aunque realmente dice los hechos más relevantes. Los residentes se han acostumbrado a anotar también todas las actividades que se realizan durante el día, ¿no? Y todos los días. ¿Ya? Pero acá, por ejemplo, dice, ¿no? El caso de utilización de materiales. Acá no, en hora por contrata no se va a conocer la cantidad de cemento, ladrillo, arena que se ha utilizado, no, ni tampoco la mano de obra y equipo, ¿no? Acá sí lo tiene que detallar, como le estaba comentando, ¿no? Validar los registros de utilización de la mano de obra y los equipos efectuados por el asistente administrativo. Anotar en el cuaderno de obra las causales de generación de modificación del expediente técnico, bueno, ya le hemos comentado. Formule y presente el expediente técnico por construcción, ¿no? Eso ya en la liquidación. En la liquidación va a presentar un expediente técnico por construcción, ¿no? Sobre todo en el caso de los metrados, ¿no? Disponer el retiro y reemplazo de los materiales rechazados por su mala calidad o por no corresponder a las especificaciones técnicas del expediente técnico aprobado. Acá también es algo similar al hora por contrata. A solicitud del supervisor o inspector, disponer el retiro de la persona o personas que se encuentren causando incorrecciones. También lo mismo, ¿no? El supervisor ve, por ejemplo, con horas por contrata que está haciendo tal trabajador su trabajo, inmediatamente solicita, pues, el cambio, ¿no? El retiro de ese personal, de ese operario. Acá también lo mismo. Inmediatamente el residente o el inspector está viendo que algún trabajador está haciendo mal su trabajo, puede solicitar su cambio. Lo mismo, el inspector puede solicitar el cambio al residente, ¿no? Si este, por ejemplo, no concurre a la obra, ¿ya? O por acto de disciplina, o no está haciendo bien su función en la ejecución de la obra, no está controlando los materiales, no está controlando el avance. Entonces, el inspector o supervisor pueden solicitar el cambio inclusive del residente. Cautelar la cantidad de materiales, mano de obra y servicios necesarios para garantizar el cumplimiento del cronograma de avance de obra y la continuidad de los trabajos hasta la terminación y conformidad de los mismos. Cautelar que el personal que labore en el proyecto sea el número y categoría previsto en el expediente técnico aprobado. Bueno, este es muy importante, ¿no? Siempre para hacer una actividad siempre es necesario contar pues con un personal calificado, en este caso el operario, y la cantidad de personal que se va a necesitar. Y para hacer este tipo de cálculo, bueno, utilizar los documentos conocidos por todos nosotros que vienen a hacer los análisis de costos. Elaborar y presentar el informe mensual al supervisor o inspector en forma física y, en ser el caso, en forma digitalizada, ¿no? Digitalizada. Estamos hablando ya de las valorizaciones, por ejemplo, ¿no? Comunicar al área competente dentro del plazo de 7 días, calendario, la terminación de la obra. Participar y suscribir el acta de rescisión de obra. Adoptar las medidas de seguridad. Bueno, también esto es importante. Elaborar la liquidación de obra en coordinación con la sugerencia de obras públicas y proyectos. Bueno, el control de calidad durante la ejecución de la obra, eso siempre se tiene que hacer, pues, ¿no? Número uno, el residente, de hacer cumplir todo lo indicado en las especificaciones técnicas, los ensayos que se van a realizar, de los materiales, los ensayos de in situ en el caso del concreto, el procedimiento constructivo de cada actividad, cumpliendo con lo que indica las especificaciones técnicas del expediente, etcétera, ¿no? Vamos pasando lo que va a llegar al tiempo. La presentación de informe, ¿no? Dentro de los primeros 5 días calendario posterior al vencimiento de cada mes, es decir, no es como el caso por contrata, ¿no? Que a fines de mes,
El contratista presenta su valorización y el supervisor tiene 5 días del mes siguiente para revisar y aprobar la valorización. Acá el residente presenta, por ejemplo, si elabora su valorización a fin de mes y tiene 5 días calendario posterior al vencimiento para elaborar su informe mensual de obra, ¿no? Donde dará a conocer los datos generales del proyecto, los planos, detalles de las principales partidas, memoria descriptiva, resumen del estado financiero. Este documento económico del estado financiero es muy importante para que el residente pueda ir cómo está yendo su gasto, ¿no? El residente a través del tiempo de las valorizaciones tiene que controlar su gasto, ¿sabes? Con la finalidad de que el monto de la obra sea menor o igual que el monto contratado, ¿no? Deduciéndole la utilidad. Programa de avance valorizado comparado con los ejecutados, para ver si la obra está adelantada, está atrasada, está en un ritmo normal. Bueno, el panel fotográfico, el tarea de personal, copia del cuaderno de obra, copia de acta de entrega del terreno, pero solamente en el primer informe, es decir, en la primera valorización. Copia de los certificados de control de calidad, de los materiales, etcétera, ¿no? Elaboración de informes eventuales. Informe sustentatorio de solicitud de modificatorio del expediente técnico, ¿no? Cualquier alguna modificación adicional, etcétera, siempre tiene que estar presentando informes, ¿no? Eventuales según sea el caso, ¿no? Son informes elaborados por el residente de obra y presentados al supervisor o inspector, en los cuales se sustenta las solicitudes de modificatoria del expediente técnico, ¿no? Es solamente por causas debidamente justificadas, comprobadas y aceptadas para modificarse el expediente técnico, para lo cual requerirá la suscripción de la respectiva resolución. Los informes sustentatorios de ampliación de plazo, ¿no? Y algo similar en horas por contrata, son aquellas que modifican la fecha del término programado. El plazo pactado solo podrá ser prorrogado cuando se justifique documentadamente las causales y esta modifique la ruta crítica del calendario valorizado de avance de obra y GAM, ¿no? Las causales son, por ejemplo, atrasos o paralizaciones ajenos a la voluntad del ejecutor, atrasos en el cumplimiento de las prestaciones por causas atribuibles a la entidad y por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado. Las lluvias normales en la zona no son consideradas causal de ampliación de plazo. No tienen que ser lluvias torrenciales, no que impidan pues el desarrollo de los trabajos. Cualquier tipo de trabajo que se esté realizando de manera externa, ¿no? Me estamos refiriendo a lo que es excavación, digamos, llenado de techo, no sé, habilitado de columna en los pisos superiores, ¿no? Pero en lo que se refiere a acabado y a lluvias torrenciales, bueno, no procede pues las ampliaciones de plazo, ¿no? O cuando hay escasez de materiales, cuando hay paralización, cuando hay huelgas, huaicos, etcétera, ¿no? Los requisitos también, ¿no? Nos dicen para que las causales estén anotadas en el cuaderno de obra dentro del plazo de obra establecido, ¿no? Igual que en horas por contrata. Se debe anotar el inicio y el fin de la causal, ¿no? Que la causal modifique el calendario valorizado vigente de avance de obra y que afecte la ruta crítica. Procedimiento. El residente de obra deberá anotar en el cuaderno de obra las circunstancias que a su criterio ameriten la ampliación de plazo, ¿no? Similar al de las horas por contrata. En este caso de las ampliaciones de plazo adicionales, el procedimiento es similar, repito, a las horas por contrata, ¿no? Dentro de los 15 días naturales de concluido el hecho invocado, bueno, también igual de horas por contrata. El residente solicitará, cuantificará, en cambio, en horas por contrata, dice el representante legal, ¿no? El contratista, su representante legal, dice, ¿no? Cuantificará, sustentará su solicitud de ampliación de plazo. Acá no, acá dice el residente de obra, ¿no? Solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el supervisor, ¿no? Los expedientes de ampliación no serán devueltos para adicionar la documentación y arreglar sustentación. En caso de que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente en la obra, la solicitud documentada se efectuará antes del vencimiento del mismo, ¿no? Estoy avanzando rápidamente porque en realidad son varias diapositivas. En algunos casos lo voy a estar pasando, nada más ya por el tiempo.
contenido del expediente técnico de ampliación, ¿no? Copia de asiento del cuaderno de obra, el diagrama de Gantt, memoria descriptiva, justificación técnico-legal, conclusiones, recomendaciones, etc. Bueno, lo mismo sucede en obras por contrata, ¿no? El residente de obra puede ser reemplazado por los siguientes motivos, ¿no? Por renuncia expresa, por causa fortuita o fuerza mayor. Por enfermedad que impide desarrollarse en el cargo, por estar en incurso en sentencia privativa de la libertad, por fallecimiento, por abandono sujeto a penalidad o por incumplimiento injustificado de sus funciones, por incumplimiento injustificado de funciones dictadas por el supervisor o inspector durante la ejecución del proyecto. El que puede cambiar el residente, hemos dicho, es el supervisor o inspector, ¿no? ¿Y quién lo puede cambiar al supervisor o inspector? Digamos, los coordinadores de obra que forman parte de la oficina técnica, ¿no? Inclusive, claro que el residente no lo puede cambiar, pero sí puede dar, digamos, las causas por las cuales, digamos, se puede solicitar el cambio del inspector o supervisor. De repente no está yendo continuamente a la obra, que se está demorando en absorber las consultas. Es decir, el residente hace las consultas pertinentes en el cuaderno de obra y la supervisión, como no va, no lo puede responder, ¿no? Y se necesita rápidamente, digamos, esa solución de consultas para evitar el atraso de obra. Entonces, en esas condiciones, el residente puede inclusive mandar una carta, un informe a la entidad, a la oficina técnica, dando a conocer, pues, en detalle, que el supervisor está causando, digamos, atraso en la ejecución de la obra, ¿no? Al no responder la consulta que está haciendo el residente. Toda obra contará con supervisión permanente, función que será desarrollada por profesionales con las mismas calificaciones exigidas para el ingeniero residente. Es decir, tendrá por lo menos la misma calificación del residente. El ingeniero inspector o supervisor de obra asume la responsabilidad técnica y supervisar y fiscalizar la ejecución de la obra, ¿no? Como dice el reglamento, es el responsable de ver la parte técnica, económica y administrativa de la obra, ¿no? Acá también es algo similar. Bueno, la función del supervisor, ya hemos dicho, es la fiscalización, ver la parte técnica, la parte administrativa y la parte económica, ¿no? Se le contrata de manera permanente en la obra. Debe responder por la calidad de las actividades técnicas y administrativas. Dentro de los 15 días de iniciar la obra, presentar un informe de diagnóstico y conformidad, también como revisión del expediente técnico, ¿no? Ambos profesionales, el residente y el supervisor, tienen que presentar un informe de revisión del expediente técnico, ¿no? Las observaciones que pudieran haber visto luego de esa revisión, ¿no? Para que la entidad lo tome en cuenta. A traer cuaderno de obra, da la conformidad de los procesos constructivos y atender las consultas del residente de obra, ¿no? Así como da la conformidad al programa de ejecución de obra. Bueno, validar los registros de cuaderno de obra sobre las incidencias, validar las anotaciones realizadas por el residente. Al formar parte del equipo técnico de la entidad, también deberá contribuir en la eficiencia de la producción de la obra, ¿no? También el inspector tiene que presentar un informe, perdón, el inspector o supervisor, ¿no? Presentará un informe. El periodo de elaboración es del primer día del mes, dado hasta el último día del mes, ¿no? Desde que empieza la obra hasta que termina de manera mensual, presenta su informe, ¿no? Claro, en el informe del supervisor está incluido, pues, digamos, también la del residente, ¿no? Procedente de la valorización, es decir, la parte técnica, ¿no? Como ya sabemos, la valorización es el avance físico de la obra, ¿no? Que da como resultado una cuantificación económica. Es decir, la residente de obra, la presentación mensual de los metrados de cada partida y revisarlo y de estar conforme, acumularlo hasta la fecha de la elaboración de la valorización, anotando tal hecho en el cuaderno de obra. Presentar a la entidad el informe mensual remitido por residente de obra, aprobado por el supervisor o inspector dentro de los plazos de esta directiva, ¿no? Resumen del trabajo efectuado en el periodo cubierto por el informe, ficha técnica de obra, la hoja de resumen de la valorización, valorizaciones de obra. Acá ya no hay, como le digo, fórmulas polinómicas, ¿no? Pero sin embargo, hay algunas entidades
que consideran la fórmula polinómica, ¿no? Pero, como le digo, particularmente no está bien utilizar la fórmula polinómica. Lo que sí estaría bien es actualizar los precios mediante los análisis de costo o, digamos, en los manifiestos de gasto, que es uno de los documentos que presenta en su informe el ingeniero residente, dar a conocer, por ejemplo, la variación de precio que ha experimentado algún determinado material. Que teniendo como base, ustedes saben que el presupuesto tiene una fecha que se elaboró ese expediente técnico, ¿no? Y a la fecha, pues, que se realizan las valorizaciones, ¿no? Ver si había una variación de precio, porque eso va a repercutir en los gastos financieros. Y ahí tenemos los manifiestos de gastos de materiales, ¿no? Como le estaba comentando. Ahí va a tener que anotar, por ejemplo, la factura, la razón social, el concepto, los materiales que ha comprado. Esto a su vez es un trabajo, como le digo, engorroso, ¿no? Pero lamentablemente lo tiene que hacer el residente, ¿no? Y tiene que hacerlo de manera detallada. Es decir, va a copiar los materiales que indican en la factura, es decir, lo que ha comprado. Para eso tuvo que haber hecho una cotización, ¿no? Hacer un estudio de mercado, ver qué proveedores le están dando buen precio de materiales y de calidad, ¿no? Y acá viene el problema con logística, como le estaba comentando. Ese personal de logística muchas veces se ha generado un sinnúmero de problemas porque no se abastecen, porque solamente con, digamos, con los materiales que compran de los gobiernos, se le va a incrementar el trabajo comprando materiales, ver esto, el alquiler de maquinaria, le resulta pues ya una recarga de trabajo mayor. Entonces esto va a originar de que los materiales, por ejemplo, se vayan a demorar en llegar a la obra, porque ellos van a hacer un estudio de mercado, van a ver qué proveedor le están dando buen precio, ¿no? Y ahí ya comienzan pues a perder tiempo. Y muchas veces si los materiales que solicita el residente no están especificados de manera detallada por él mismo, va a originar peor aún los retrasos. Por ejemplo, en el caso de tuberías, ¿no? Pone ahí, necesito tantas tuberías de PVC. Entonces llega logística y ellos ven la relación y como desconocen, van donde el proveedor y dice, dame 500 tuberías PVC. Y el proveedor le dice, pero ¿de cuánto? ¿De media? ¿De 5 octavos? ¿De cuánto? ¿De 3/4? ¿Es para el uso o para agua? Entonces se originan el problema, ¿no? Entonces, no se pudo comprar, ese documento va a regresar, ¿no? A la municipalidad, digamos, ahí va a estar dormido unos días, y ahí va a la obra, y el residente, ahí ya pasaron como 4 días ya. Nuevamente regresa, hace la corrección el residente, regresa nuevamente, y así, ¿no? Ya se perdió prácticamente una semana. Pues eso tiene que ser bastante detallado en la elaboración de los materiales que va a solicitar, tienes que especificar bien, ¿ya? Y a su vez, estas facturas, él tiene que hacer otro documento donde ya está detallado la cantidad de cemento que está comprando y el precio. Y esto le va a servir para elaborar su gasto financiero. Tenemos también un manifiesto de gasto de mano de obra. También de repente la mano de obra se subcontrata, ¿no? En el caso de lo que es fierrería, albañilería, etcétera, se va a subcontratar. Todo manifiesto de gasto tiene que estar debidamente sustentado, mediante factura, mediante boletas, etcétera. En el caso de la maquinaria, también igual, ¿no? Si se va a comprar o se va a alquilar maquinaria. El estado financiero. Este es un documento muy importante, porque esto le va a servir para poder controlar, digamos, sus costos. Habíamos dicho de que en una prevención directa lo que trate es que los gastos sean menores o iguales que los gastos presupuestados. Esa es la idea, salvo que los materiales pues se disparen en su precio, ¿no? Que va a ser incontrolable, ¿no? En ese caso, el gasto va a ser mayor que lo presupuestado, pero está debidamente sustentado. Acá todo tiene que estar sustentado. Bueno, también tiene que ver el control de almacén, ¿no? Movimiento de almacén, ¿no? La cantidad de materiales que ha llegado al almacén. De todo tipo de material, de agregados,
de fierro, accesorio, tubería, pintura, cerámica, etcétera, 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 ¿no? Tienen que estar totalmente detallados. Bueno, los jornales también igual, ¿no? Si no se ha subcontratado o se hace, digamos, una planilla de los trabajadores, ¿no? Indicando la categoría. Bueno, ahí aparece la categoría femenina mucho. Bueno, cuando era muchacho hice muchas horas por aparición directa en el caso de Foncode, ¿no? Donde ahí participaban también las mujeres. Esto ya lo hemos visto. Vamos a irnos más adelante. Bueno, las valorizaciones ya hemos comentado. Similar a las horas por contrata, los metrados de las actividades que se han avanzado se anotan en el cuaderno de obra y las valoraciones son mensuales, ¿no? Y acá no hay fórmulas polinómicas, no hay índice de precios, no hay nada de esa cosa, ¿no? El avance físico de la obra será calculado a partir del avance que logre cada partida y su respectivo acumulado, debiendo contar con las planillas de metrados por partida. En el caso de retraso sea menor al 10% respecto al avance físico programado, la reciente obra presentará una solicitud al supervisor. En obra por contrata es lo mismo, ¿no? Cuando dice que el avance real acumulado sea menor al 80%, tendrá que presentar una reprogramación, ¿no? En un plazo de 7 días. Acá es algo igual. Pero no 7 días, sino 3 días, dice acá, ¿no? 7 días en obras por contrata. Si dentro del plazo establecido no se cumple con la entrega del calendario acelerado del avance, el supervisor o inspector elaborará dicho calendario, quedando el residente sujeto al mismo, ¿no? O sea que si no lo hace el residente, lo tendrá que hacer el supervisor. Lógicamente que ahí ya el supervisor va a conocer para que se amoneste al residente, porque la función del residente es haber hecho esa reprogramación. Por eso que en su contrato, digamos, profesional hay un cuadro de sanciones. Si posteriormente le entrega el nuevo calendario, bueno, acá también, ¿no? Es algo similar, pero no al 10%, sino al 80%. Acá dice, ¿no? Si posteriormente le entrega el nuevo calendario, la previsión siguiente que corresponda arroje un atraso menor al 10% del avance físico respecto al avance programado del calendario acelerado, el supervisor o inspector anotará el hecho en el cuaderno de obra e informará a la entidad. Dicho atraso se podrá considerar como causal de responsabilidad hacia el residente, siempre y cuando éstas sean atribuibles a este, ¿no? Es algo similar a lo del obra por contrata, ¿no? Que es el 80%. Ahí interviene ya, pues, otro término como son la resolución de contrato o intervención económica, ¿no? Acá no se incluye esos dos conceptos. El avance físico y financiero está dado por la siguiente expresión. El avance físico es el caso de la valorización, el costo directo valorizado entre el costo directo del presupuesto. Es algo similar en horas por contrata. En cambio, el avance financiero no hay en horas por contrata, ¿no? Acá en aplicación directa sí. Es el gasto total que se ha efectuado, digamos, en una valorización entre el monto total presupuestado. Bueno, esto ya lo hemos mencionado, voy a pasarlo. Las actividades posteriores a la culminación de la obra es la recepción y la liquidación, bueno. Dice, dentro de los 7 días de culminada la obra y debidamente señalado en el cuaderno de obra, el residente elaborará el expediente de liquidación de obra, dice, dirigido al inspector o supervisor, quien luego de su revisión y conformidad elevará dicho informe a la sugerencia de obras públicas, ¿no? Luego será remitido a la gerencia y desarrollo urbano. Cabe señalar que desde la presentación del residente hasta la elevación a la gerencia se realizará un plazo no mayor de 3 días, ¿no? Recepción de la obra. Toda obra que realice el Estado siempre va a haber una recepción. Y acá miren la diferencia con horas por contrata. Al término de la obra, el residente solicitará en el cuaderno de obra la recepción de la misma, indicando la fecha de culminación. Inmediatamente el supervisor verificará la culminación de obra y de encontrarla conforme, presentará su informe respectivo, ¿no? El comité de recepción estará presidido por el gerente de obra de desarrollo urbano y sus miembros lo conformarán, el sugerente de obras públicas y proyecto y el sugerente de contabilidad, ¿no? Y el inspector y el residente de obra. En un plazo no mayor de 15 días,
del término de la obra, la comisión de recepción, junto al supervisor inspector, procederán a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y previsiones técnicas, en el caso, realizarán las pruebas, etcétera, 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 ¿no? Si todo está conforme, se levantará pues el acta de recepción. Si no hay, si hay observaciones, no hay, no se firma o no se elabora el acta de recepción. Más bien se va a elaborar un acta de observaciones, como lo dice pues el siguiente párrafo, ¿no? El residente deberá subsanarla dentro del plazo establecido que indique el acta, lo cual no podrá exceder de la décima parte del plazo de ejecución. No, lo que dice el obras por contrata, dice no debe ser un décimo del plazo o 45 días, el que resulte mayor, que resulte, perdón, el que resulte menor. El que resulte menor es un décimo del tiempo, ¿no? Acá también ha sacado un extracto del reglamento. Producida la sustanciación, el residente solicitará una nueva verificación, no siendo procedente que la comisión formule observaciones distintas a las observadas, ¿no? Lo mismo es en obra por contrato. Y la liquidación de obra, ¿no? ¿Quién elabora la liquidación? La elabora el residente. Y acá aparece ya la liquidación técnica financiera. En obra por contrata no hay ese término de financiero, solamente hay una liquidación técnica nada más, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia entre, bueno, vamos a leer primeramente el documento de la liquidación técnica financiera, ¿no? Documento que sustente en la liquidación, estarán conformados. Bueno, hay una cantidad de documentos ahí. Lo voy a pasar rápidamente. Y acá hay algunos conceptos básicos en lo que se refiere a la liquidación de obra. ¿Qué caso es una liquidación de obra, ¿no? Vamos a compararlo con las obras por contrata. Una liquidación de obra es un análisis técnico-financiero, digamos, donde se va a conocer cuánto es el costo real, entre comillas, de la obra. ¿Cuánto costó la obra? ¿Cuánto, digamos, cuánto hay que... ¿Cuánto va a ser la regularización? Porque acuérdense cuando en obras por contrata, estoy haciendo una comparación, en obras por contrata hay que recalcular los reajustes, ¿no? Acá en una liquidación de obras por contrata, perdón, por aviso directo, no hay, digamos, actualización de los reajustes porque no hay fórmula polinómica. ¿Ya? Pero donde se trata de ver, digamos, el costo real de la obra, ¿no? La liquidación técnica consiste en el proceso de recopilación de la documentación sustentatoria para la consolidación técnico-financiera, con la cual se determinará el costo real de la obra, o proyecto actualizado. La liquidación técnica viene a ser, digamos, en función al valor referencial, es decir, al presupuesto. Es decir, y este presupuesto está, digamos, desagregado en valorizaciones. Y estas valorizaciones se han calculado en función a su avance. No, acuérdense que cada actividad tiene, digamos, una meta, tiene un avance físico. O sea que la parte técnica está en función a los metrados que se han avanzado en cada periodo, en cada valorización. Y la liquidación financiera vienen a ser los movimientos financieros que se han realizado, es decir, todos los gastos que se han efectuado. Gastos, por ejemplo, en materiales, gastos en alquiler de maquinaria o compra de maquinaria, los pagos de la mano de obra, los comprobantes de pago, las facturas, las boletas, etcétera, etcétera. La obra adicional ya le hemos dado a conocer. La obra adicional es algo que no está considerado en el presupuesto ni en el expediente técnico y cuya ejecución es importante para cumplir la meta prevista, ¿no? Las partidas cada uno son componentes del presupuesto. El presupuesto adicional está en función a la obra adicional, ¿no? El reciente de obra que también ya les he mencionado. La valorización, bueno, es la cuantificación económica de un avance físico de la ejecución de la obra realizada por el residente, ¿no? Y realizada por el supervisor o inspector. Y acá tenemos los formatos que ya le hemos visto, por ejemplo, en las diapositivas anteriores. Estos son documentos sustentatorios y obligatorios que lo tiene que presentar el residente de manera mensual. Aparte de otro formato, no son cantidad de formatos que tiene que elaborar el residente
y forma parte, pues, de su informe. Este es el gasto financiero que se tiene que realizar de manera mensual. Y controlar que esto no sobrepase, digamos, que la sumatoria sea menor o igual que el presupuesto, ¿no? Deduciéndole nuevamente la utilidad. Esto lo vamos a ver con acá tengo un caso de una. Y con esto vamos a terminar. Vea, antes de eso voy a ver acá. Mire, en una hora por contrata, tanto el residente como el supervisor o el inspector están inmersos en estos, digamos, en estos delitos de malversación de fondos, colusión y peculado. ¿Ya? Tienen que tener bastante cuidado porque muchas veces por desconocimiento están incurriendo en estos delitos. ¿Ya? Y yo le rogaría, por favor, que lean estos delitos que son frecuentes cuando se realizan obras por administración directa, ¿no? Para que ustedes no se vean inmersos en este problema judiciales, que son judiciales penales, que al final pues le pueden truncar la carrera. Y ahí estoy dando unos ejemplos que ustedes al leerlos se dar cuenta y que no cometan pues esos delitos, que son latentes, y sí, se ven de manera frecuente. Voy a abrir un Word para poder mostrarle esto del estado financiero. Y con esto terminamos para irnos a la ronda de preguntas. Mire, ahí tenemos nosotros un estado financiero que lo tiene que realizar de manera mensual. Y esto sale en función al manifiesto de gasto, es decir, las facturas de materiales, de maquinaria que usted ha comprado o alquilado. Fíjese, este es el valor financiado, ¿no? Ahí está el costo de la mano de obra, el costo de los materiales y digamos, los gastos generales, ¿no? Este es el valor financiado, 15.162. La idea es de que el costo, luego de culminar la obra, sea menor o igual. Acá estamos viendo, por ejemplo, que la mano, en el caso de la mano de obra, digamos, hubo un ahorro. En el caso de los materiales se disparó. Bueno, no tanto, ¿no? Son 2% adicionales. Y en el caso de la máquina, los gastos generales también hubo un ahorro. No se puede disparar en alguno de ellos, pero de tal manera que la suma, digamos, al final sea menor o igual que el valor financiado. En este caso sale, digamos, hasta menor. ¿Por qué? Porque acá se incluyó pues, la comisión que te cobran los bancos por retirar, digamos, la remesa, ¿no? Este es por Promude hace muchos años, en el 2002. Ha sido una obra de prevención directa y en Focoe también años atrás, cuando era muchacho, así como ustedes. Y teníamos pues que hacer una cantidad era más trabajo que en horas por contrata. Y tienen que tener bastante cuidado en horas por administración directa. Todo tiene que estar debidamente sustentado. Acuérdense que son gastos, es dinero del Estado y como tal se tiene pues que cuidar, cautelar. Muy bien, he tratado de hacer lo más resumido posible por el tiempo. En horas por administración directa, ¿no? Donde ya hemos dicho, resumiendo, el Estado se vuelve constructor. No saca concurso a la ejecución de obra. El Estado mismo lo construye. Y al construirlo, va a dejar de lado la utilidad, no se va a cobrar la utilidad. Entonces, lo que se trata, resumiendo, es que lo que se gaste sea menor o igual que lo presupuestado, deduciendo la utilidad. Muy bien. Con esto hemos terminado la parte teórica y nos vamos pues a las preguntas que ustedes crean convenientes. Vamos a pasar entonces a la ronda de preguntas. Muchas gracias. Así que tenemos 20 minutos para ingresar a la ronda de preguntas. A los que están conectados, los invitamos a que desde ya, bueno, sigan dejando sus interrogantes. Algunos ya han comenzado con dejar las preguntas. Así que, bueno, vamos a comenzar esta ronda de preguntas.
Ya, a ver, de igual manera les pedimos también, por favor, que sean muy puntuales en las preguntas, muy cortas para poder darle pase también a los otros participantes, ¿ya? Y antes de ingresar a la ronda de preguntas, también hacemos la mención acerca de la certificación. Ahí está, el curso que se ha desarrollado con el ingeniero Luis Díaz es Obras Públicas por Administración Directa y para obtener la certificación, ahí está también el número de WhatsApp para que puedan pedir mayor información del documento. Bien, entonces ahora pasamos a las redes sociales con ustedes para leer los comentarios. A ver, vamos por acá, ingeniero. Dice Juan Ábalos, buenas noches. Mi consulta es, ¿puede haber adicional de presupuesto por bajos rendimientos de la mano de obra? No, no puede haber, si hay bajo rendimiento de la mano de obra, quiere decir que, digamos, están produciendo menos lo indicado en en los análisis de costo. Le pongo un ejemplo, ¿no? En el caso de excavación, el rendimiento, por decirle, dice 4 metros cúbicos. En vez de 4 metros cúbicos, me están rindiendo 3 metros cúbicos, entonces no puede haber un adicional. Al contrario, se le debe hacer cumplir a los trabajadores ese volumen de excavación. Y así para cualquier actividad, para cualquiera sea encofrado, fierrería, albañilería, revoque, no sé, zócalo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Se tienen que cumplir los rendimientos que aparecen en el análisis de costo. Y nosotros ya sabemos cuál es el rendimiento de los trabajadores para cualquier actividad. Muy Perfecto. bien. Listo, pero muchas gracias. A ver, pasamos con más preguntas. Vamos a ver, vamos a dejar de compartir aquí. Pasamos a las redes sociales. Dice María Alarcón, ¿existe una guía para elaborar una directiva por administración directa? No, no hay una directiva. Digamos, sí, las entidades del Estado tienen que cumplir lo que dice la norma de la resolución de Contraloría, la 195-88. Como eso son 12 normas, son 12 normas, digamos, queda muy corto. Entonces, ¿qué hacen las entidades locales y regionales? Digamos, lo hacen más detallado a través de directivas. Pero teniendo como referencia, ¿qué cosa? El reglamento de contratación del Estado, la ley 32.25, ¿no? Por eso que cada diapositiva que hemos estado leyendo, siempre he estado haciendo la comparación. No me han escuchado hablar de horas por contrata y administración directa, ¿no? Hemos hecho la comparación de manera simultánea. Pero sí se toman como referencia. Por ejemplo, estos PPT les acabo de dos directivas, de un gobierno local y de un gobierno regional. Y si ustedes han podido dar cuenta, muchos toman como referencia la ley de contratación del Estado. Ahí está, perfecto, ingeniero, muchas gracias. A ver, vamos con más preguntas. No se olviden también que, bueno, finalizando la ronda de preguntas, vamos a ingresar al sorteo también de dos certificados, así que quédense conectados. Bien, vamos con Bartolomé Pedro. Vamos a compartir también la pregunta de Bartolomé de las redes sociales. Dice, ingeniero, ¿el informe de compatibilidad puede conllevar a una modificación del expediente técnico? Dice también, si la compatibilidad genera una modificación sustancial, se tiene que reformular el expediente técnico. Claro, ¿cuál es la finalidad de la revisión del expediente técnico, ¿no? Como también lo dicen en horas por contrata. En el caso de administración directa, como el Estado mismo hace la obra, se puede modificar de manera directa. Es decir, me refiero, yo soy el residente o soy el supervisor, veo, por ejemplo, que hay mayores metrados, inmediatamente hago la observación. Eso va a costar más. No es como en una hora por contrata que esa suma alzada. No hay adicional por mayor metrado. No puedo modificar el expediente por mayor. ¿Por qué? Por el concepto, ¿no? Porque así lo define, digamos, en horas por contrato. En cambio, acá no. Acá no. Si hay mayor metrado, esos mayores metrados van a originar el incremento del presupuesto. ¿Ya? Y como consecuencia, el incremento del expediente técnico. Si hay variación del expediente técnico, ¿no? Va a haber una modificación y por lo tanto va a salir otra resolución de modificación del expediente técnico.
¿Ya? Por eso es que la revisión del expediente técnico. No solamente lo puede observar el residente, también lo puede observar el supervisor. Este es más directo ya. Ahí Pero está, acá, señor. en resumen, acá no se ve si obras por contrata, perdón, no es contrata a suma alzada ni a precio unitario. Acá no se ve eso. Genial, ahí está. Ahí está la respuesta entonces también para nuestros participantes el día de hoy. Ahora pasamos con Saúl, el usuario Saúl HG. A ver, vamos a nuevamente con las redes. Dice: en cuanto al deductivo vinculante, ¿quién es el responsable de realizar el pequeño expediente? Número uno, el que tiene que elaborar esa observación es el residente, ¿no? Hace la anotación en el cuaderno y obra, el supervisor lo va a verificar. Pero ¿quién va a ser ese deductivo vinculante? Eso lo va a tener que hacer el residente. En obras por contrata, ¿quién lo hace? Lo hace el contratista. Claro, indirectamente es el residente el que hace, ¿no? Pero acá no, acá lo hace pues el residente. Acá no hay contratista, acuérdense. Acá el contratista, digamos, es el Estado. ¿Ya? Porque el Estado mismo se vuelve constructor. Y el residente hace todo acá. Acuérdense en el caso de la ampliación de plazo. ¿Qué dice el reglamento por contrata? Que el representante legal solicita, cuantifica y sustenta la ampliación de plazo. Acá no. En obra de prevención directa, el que sustenta, cuantifica, es el residente. Perfecto, ingeniero. Pasamos a ver Claro, eso, ojo, acá hay otra aclaración, eso no dice detalladamente la resolución de Contraloría, la 195 y 88, eso se crea mediante una directiva. ¿Ya? Por eso yo los invito a que lean esa resolución de la Contraloría, el artículo número 1. Justo ahí, Edward dice, ¿cuál es la directiva que debemos de tener en cuenta para obras por administración directa? Bueno, eso ya lo hemos respondido ya. En realidad no hay ni una directiva, le voy a volver a responder. Acá Okay. nuevamente le digo, tiene la única resolución de que tiene que guiarse es la 195-88. Las entidades, los gobiernos locales y regionales toman, hacen directivas teniendo como referencia el reglamento de contratación del Estado. Perfecto, ajá, ahí está. Célica Rodríguez dice: ¿en una obra por administración directa siempre tiene que haber residente y supervisor? ¿O puede ser el caso que solo haya uno de los dos, dice, ¿no? O que esté solo uno de los dos. No, es que ni una obra el Estado puede haber uno solo. Siempre tienen que haber los dos. Uno ejecuta, que es el residente, y otro fiscaliza, que es el inspector o supervisor. ¿Ya? Y los dos, en el caso de una obra por medio directa, los dos forman parte de la entidad. En cambio, una obra por contrata, el residente forma parte del contratista y el supervisor forma parte de la entidad. Y siempre tienen que estar los dos. Porque si no está el residente, ¿quién lo ejecuta? Acuérdense que el supervisor e inspector solamente tienen la función de fiscalizar, controlar, nada más. Ellos no ejecutan. Genial, genial. A ver, vamos con Óscar Abel Barreto. Dice: una vez terminada la obra, ¿cuál es el tiempo en el que el residente de obra puede entregar la documentación y pedir recepción en caso de que la obra sea por administración directa? Claro, ahí me parece que está hablando de lo que es 7 días, ¿no? 7 días para que el residente comunique que la obra se terminó y se pueda pues, formar el comité de recepción de obra, ¿no? Perfecto, ahí está. 7 días entonces. A ver, vamos con más preguntas. Aquí tenemos a Edith Arco. Saludos también para Edith Arco. Dice: buenas noches y agradecer la exposición. En caso fortuito de la renuncia o despido del supervisor o inspector de obra, ¿es posible que alguien pueda quedar a cargo mientras se contrata a otro profesional, en este caso al supervisor? Ya, muy bien. Fíjese, algo similar sucede con el residente. Una obra no puede estar, si bien es cierto, hay un ejecutor y el supervisor y inspector, la función es de fiscalizar. No puede estar, digamos, una obra sin el supervisor o inspector. Inmediatamente, por ejemplo, no está, por X motivo, vamos a suponer, no sé, pues fue algo, digamos, súbito. Se enfermó el supervisor, no sé, inmediatamente comunica a la entidad que no va a poder asistir. Pero la entidad tiene pues digamos, en la oficina técnica tienen ingenieros. Y como es, digamos, es un
es un solo paquete, es decir, el Estado tiene recién y tiene supervisor, designará a uno de la oficina técnica para que ocupe ese cargo, ¿no? Hasta que el supervisor, pues, pueda regresar. Y automáticamente llamará al residente diciendo, mira, ¿sabes qué? El supervisor tiene este percance y será reemplazado por, momentáneamente por tal ingeniero de la oficina técnica. Se acabó el problema. Es algo más rápido. Está perfecto, muchas gracias. Compartimos nuevamente las redes sociales para la lectura de los comentarios y las preguntas. Vamos con Jorge Percy Borja, dice consulta. ¿En función a qué se dan los costos de la mano de obra en costa, sierra y selva, y a que no se cumplen los rendimientos en análisis de costos, precios de construcción civil? ¿Qué Ya, opina, dice? fíjense. Todo consultor, cuando hace, digamos, su expediente técnico, en el caso del presupuesto, sale un jornal de los trabajadores de construcción civil. Si bien es cierto, ese jornal de los trabajadores de construcción civil dice bien claro para Lima y Callao. Pero la obra solamente no se hace en Lima, se hace en la sierra, se hace en la selva. Siempre los jornales básicos van a ser lo mismo. Las unificaciones permanentes y eventuales también van a ser lo mismo. Lo que sí van a haber ligeras variaciones, que eso ya lo tendrá que tomar en cuenta el consultor que esté elaborando el expediente técnico. Pero ese consultor va a tener en cuenta los jornales básicos vigentes. Acuérdense que los jornales vigentes, los jornales básicos tienen una vigencia de un año. Todos los años, cada mes de julio y agosto, ya están presentando su previo reclamo. Se van modificando los nuevos jornales básicos. Pero el que da a conocer los jornales básicos es el proyectista. ¿Ya? Genial, ajá, muchas gracias. Aprovechamos esta pausa pequeña para indicarles también a los participantes que la convocatoria en el tema de obras, justo aquí estoy mostrando el portal de Talento Perú, está habilitado, ¿no? Pueden ingresar al portal de Servir y hacer el filtro ingresando la palabra obras. Y aquí, por ejemplo, podemos ver, ¿no?, las diferentes convocatorias de La Libertad, Lambayeque, Ancash, San Martín, Lima, ¿no? Son convocatorias vigentes que están hasta, bueno, aquí 2 de noviembre, ¿no? Noviembre, bueno, las diferentes convocatorias que están. Ah, perdón, octubre, estamos estos en una convocatoria para octubre, ya ahí está, estoy confundiendo con el mes, pero son convocatorias vigentes. Bien, pasamos nuevamente a las redes sociales con más preguntas. A ver, bueno, aquí tenemos una pregunta un poquito amplia, pero vamos a ver con Milano Guamán, dice. Si en la revisión del expediente técnico se encuentra que el 90% no tiene coherencia con las especificaciones técnicas y ya aprobaron el expediente, ¿no? Menciona también que es por administración directa, el formulador ya se fue luego de haber cobrado su trabajo, dice que, bueno, que está mal hecho. ¿Qué hacer en este caso? Menciona el ingeniero. Bueno, es una cosa muy simple, como le estaba comentando, en una provisión directa toman como referencia el reglamento de contratación del Estado. El responsable de la elaboración, lógicamente, es el proyectista. Acuérdense que el proyectista tiene una garantía de 3 años. O sea que si se ha hecho mal el expediente técnico, el proyectista asumirá pues toda la responsabilidad del caso, ¿no? Si el expediente técnico, por ejemplo, ha tenido una modificación del 90%, ya quiere decir que ese expediente técnico es defectuoso. Y yo no creo que el proyectista se haya equivocado. Es 100% seguro que ese expediente técnico ha sido elaborado por los profesionales de la entidad. Es decir, que no son especialistas. ¿Qué dice en horas por contrata? Si hay deficiencia del expediente técnico de más del 50%, ya ese expediente técnico está mal hecho y se resuelve el contrato, ¿no? Ya es todo un procedimiento ahí. Entonces, en el caso de administración directa, es algo similar, ¿no? Se tiene que rehacer el expediente técnico. Y como le digo, es 100% seguro que ese expediente técnico lo han elaborado los mismos profesionales de la entidad. Es decir, como le dije haciendo al inicio, ¿no? Que generalmente en una producción directa mandan a los mismos ingenieros de la entidad, que no son especialistas, si bien es cierto, son ingenieros civiles, tienen los conocimientos básicos, a elaborar un expediente técnico.
Pero un expediente técnico, si bien es cierto, están los análisis de costo, el presupuesto, el estudio de suelo, los planos, pero no son especialistas, partiendo de los diseños, ¿no? Ya le he dicho que la ingeniería civil es como la medicina, son especialistas los que hacen el expediente técnico. O va a haber un pool de una pool de profesionales, va a haber un ingeniero estructural, es decir, un ingeniero civil, va a haber un ingeniero sanitario. Va a haber ingeniero electricista, va a haber un arquitecto, es decir, un conjunto de profesionales que cada uno va a elaborar su proyecto, su plano. En cambio, en administración directa, uno ha egresado y tiene conocimiento básico de estructura, lo ponen ahí a diseñar, digamos, una posta médica o un colegio y va a encontrar, pues, cantidad de errores, ¿no? No solamente ahí, sino en la forma, es decir, todos los documentos que forman parte del presupuesto y de los metrados, ¿no? Olvídense, pues, por eso que se encuentra ese 90% que acaba de decir el ingeniero, ¿no? Genial, ahí está. Vamos con Alfred. A ver, vamos a compartir también con ustedes las redes. Alfred Ipa dice: ¿las obras por administración directa se pueden considerar a suma alzada? No, ahí no hay, no hay a suma alzada y lo que es, no existe ese término. Ya, lo que sucede por contrata, sí. En hora por contrata, sí. Hay lo que es a suma alzada, a precio unitario, llave en mano, concurso oferta. Acá no existe eso. Por eso es que una de las diapositivas habla bien claro de los mayores metrados, ¿no? Cuando hay mayores metrados, sí, origina un adicional. En hora por contrata, eso no es un adicional. Por ejemplo, el caso, si fuera a suma alzada, no hay adicional. Si hace precio unitario, tampoco, porque si son mayores metrados, se considera solamente como si fuera una valorización. ¿Ya? Basta que el supervisor dé el visto bueno, no hay ningún problema. Pero en cambio, la mediación directa no es así. Los mayores metrados originan, pues, un adicional, una modificación del expediente técnico y del presupuesto, lógicamente, ¿no? Ahí está. Mario Rivera dice: no pregunta, dice: buenas noches. Si hay partidas como implementación con menor costo unitario, aquí está, que el presupuesto, que el presupuestado, dice: ¿se valoriza el presupuestado al 100% o se hace un deductivo? A ver, no le entiendo bien la pregunta. Si hay partidas como implementación con menor costo unitario, El presupuestado. bueno, a ver, no sé. Yo le entiendo de que si, por ejemplo, en el análisis de costo aparece 20, digamos, el precio, o el precio de un material aparece 20 y le encuentro en el mercado 18, no hay ningún problema. Yo tengo que cotizar con los 18, con los 18 soles, por decirle algo. Y ahí estoy demostrando que estoy optimizando los recursos. Porque yo tengo que hacer un estudio de mercado. Acuérdese que, por eso le dije hace unos minutos, que uno de los documentos del expediente técnico es el consolidado de insumos. El consolidado de insumos nos va a conocer la cantidad de materiales que se va a utilizar, en el caso de materiales, por ejemplo, y me dice el precio. Entonces yo voy a hacer un estudio de mercado. Oye, este material, acá me dice 30 soles, pero yo he visto, digamos, un proveedor que lo encuentra 25 soles y con la misma calidad. O sea que ahí estoy ahorrando, ¿no? Hay una diferencia. Lógicamente que al final es más seguro que mi costo real va a ser menor que lo que se había presupuestado, ¿no? Deduciendo nuevamente la utilidad. Ahí el residente es donde tiene que demostrar que sabe optimizar los recursos, sabe comprar material, ver la parte de calidad, no tener en cuenta, es decir, no va a tener que, tiene que tener mucho en cuenta la calidad, tiene que ser bajo precio y de buena calidad, tal como indican las especificaciones técnicas. Está, muchas gracias. Vamos llegando ya a la parte final de esta transmisión, así que vamos con unas tres preguntas más para poder finalizar nuestra transmisión y luego pasar también al sorteo, ¿okay? Así que no se desconecte, que en breve ingresamos también al sorteo. Dice, a ver, Richie, el usuario JV Richie dice: ¿cómo se puede solucionar si un inspector abandona la obra sin firmar las valorizaciones de equipos o materiales del nuevo inspector? En este caso menciona el inspector, ¿qué debe de hacer? Dice el nuevo inspector. A ver, ¿cómo se puede entender si un inspector abandona la obra sin firmar la valorización de equipos? Ya, muy bien.
Ya. En primer lugar, ambos profesionales, el residente y el supervisor o inspector, tienen un contrato. Y en su contrato figura un cuadro de sanciones. Si no anotan el cuaderno de obra, digamos, de manera frecuente o digamos a la semana anota, o no anota nada, digamos, va a tener, digamos, una sanción. Si no verifica o no solicita al residente la certificación de la madera, va a tener una sanción. Y así, si él no cumple con una de las cláusulas de su contrato, inmediatamente va a ser sancionado o de repente se le puede reservar el contrato. Inmediatamente, ¿qué es lo que va a pasar? Si abandona ya su contrato, la entidad le va a aplicar una sanción respectiva. Inmediatamente nombrará a otro ingeniero de la misma entidad, de la misma oficina técnica, para que proceda a su reemplazo. Y lógicamente va a verificar si efectivamente todo lo anterior o de repente anotará el cuaderno de hora a partir de la fecha me hago responsable de todo al asumir la función de inspector de obra, voy a asumir la responsabilidad. Pero a partir de la fecha hacia atrás no es mi responsabilidad, ¿no? Te recomiendo que anotes eso en el cuaderno de obra Ahí está, muchas gracias. para que no tenga problemas más adelante a futuro. De todas maneras, el tema de prevención, ingeniero. Ahí está. Sergio Recuay dice: el inspector de una obra por administración directa puede ser el subgerente de infraestructura y desarrollo de la municipalidad. No creo que sea, pues yo no creo que esa entidad, acuérdense que el subgerente tiene pues una labor que le impide, digamos, ejercer esa función como inspector. Imposible podría, imposible, se podría, sería imposible que ocupe ese cargo. Ya no podría ser el inspector. Perfecto. Y la última pregunta, a ver, es de Célica Rodríguez. A ver, dice, ¿qué pasa si la entidad no tiene disponibilidad presupuestal para culminar la obra? ¿Se puede hacer una preliquidación o qué procedimiento se seguiría? Ya, acuérdense que bien claro dice la resolución de Contraloría, la 195-88, que para ejecutar una obra de prevención directa, la entidad tiene que contar con la asignación presupuestaria. Es decir, tiene que tener el presupuesto. Si no tiene presupuesto, ¿cómo va, digamos, a culminar la obra? Salvo que haya distraído ese dinero, ya estamos en el delito de lo que es malversación de fondos, ¿no? Por eso digo, tiene que tener bastante cuidado. No por parte reciente, sino en este caso por la máxima autoridad de la entidad. Ya ha hecho una malversación de fondo. Porque para ejecutar una obra de prevención directa ya tiene el presupuesto para culminar la obra. Ahí está, perfecto, ingeniero. Ahí, bueno, vamos con la última pregunta. Dice, a ver, compartimos la última pregunta de esta transmisión el día de hoy. Para una obra por administración directa, ¿los miembros del comité de recepción deben estar reconocidos por una resolución? Claro, acuérdense que cuando es una obra de prevención directa, todo es resoluciones. Aprobación del expediente técnico, resolución. Aprobación del adicional, resolución. Modificación del expediente técnico, resolución. El comité de recepción, resolución. Todos tienen que salir mediante una resolución. La liquidación, cuando está consentida, una resolución. Perfecto, ahí está. Listo, ingeniero Luis, hemos llegado a la parte final de la ronda de preguntas, así mismo también del curso. Entonces, un mensaje final, ingeniero, como es de costumbre aquí en CAP, para poder finalizar nuestra transmisión del día de hoy. Sí, solamente recomendar a los ingenieros jóvenes, cuando ocupen la residencia de una obra por admisión directa, les recomiendo que lean la normativa vigente, lean la resolución de la Contraloría y la directiva a la que va a estar sujeto. ¿Ya? Y les recomiendo que lean también, digamos, los delitos, lo que es malversación de fondos, peculado y colusión, para que ustedes no incurran en esos delitos. Siendo tan jóvenes, imagínense, vayan a estropear su carrera. Y siempre cuando están actuando bajo presión, en el sentido, ¿a qué me refiero bajo presión? Cuando el expediente técnico está incompleto y lo presionan para que inicie la obra, la única recomendación que renuncie, ¿no? Pero
Al presentar su carta de renuncia, tienen que tener bastante tino también, porque no puede decir renuncio porque me están presionando, porque hacer la hora sin, con el expediente técnico incompleto. No, pues, tiene que tener, lo tiene que maquillar. ¿Ya? Ahí Porque está, si no, ¿no? olvídese, se va a meter un problema, pero grande. La Contraloría lo va a llamar, le va a dar notificaciones de hallazgo y al finalmente va a cometer un delito ahí. Ahí está, bueno, eso es verdad, ingeniero. A veces pecamos de ingenuos Sí, y por el desconocimiento, ¿no? Por no leer. Exacto. porque esto no Y... enseñan en la universidad, pues, esto es lo que es la Claro. migración directa por contrato, no le enseñan. Entonces piensa que es algo fácil, ¿no? Y no leen. Yo siempre digo, por ejemplo, en horas por contrato, tienen que leer el reglamento de contratación del Estado, leer el expediente técnico, para que no incurran en problemas. Y peor aún, en horas de prevención directa, ¿no? Porque ustedes están manejando de manera directa los recursos del Estado. Por eso que hay que ser bastante cauteloso, bastante cuidadoso en eso. Bueno, y Así. agradecerle por la atención y la disculpa del caso, porque he corrido rápidamente por el tiempo. De Ya, la hecho, disculpa del caso. vamos a programar más cursos de ingeniero en los próximos días también para que se siga desarrollando, para que también los que están conectados tengan esa oportunidad de seguir preguntando en los diferentes temas también, todos en relación al tema de obras. Listo, ingeniero Luis Muy Díaz, bien. muchas gracias. Gracias a ustedes y gracias a los ingenieros que han participado en esta pequeña conferencia. Tenga buena noche. Gracias. Gracias, ingeniero. Listo. Bien, amigo, muchas gracias también. Ahí está la recomendación del ingeniero Daniel Luis. Mucha lectura, muchas horas de dedicación para no caer en estos actos donde pecamos de ingenuos y ya cuando estamos con el problema encima es donde recién tomamos conciencia de las cosas que realmente pasan. Vamos a pasar ahora al sorteo, ¿ok? Al sorteo mientras leo también la lectura y los comentarios de ustedes. Efectivamente, bueno, claro, ha sido un curso muy, muy rápido, porque son cursos de actualización, recuerden, ¿no? Es un curso para actualizar, para que ustedes también puedan preguntar y al mismo tiempo también puedan certificarse en el curso, ¿no? Obviamente el compromiso de nosotros es seguir llevándoles más capacitaciones en el tema de obras, para que de esa manera... ustedes también, pues por su lado, puedan tocar las lecturas, puedan complementar también esta información. ¿Ya? Para ingresar al sorteo, ¿el sorteo en qué consiste? Si es que estás por primera vez visualizando esa transmisión, en CAP viene haciendo sorteo. Los sorteos, perdón, son los certificados digitales. Para ello, simplemente tienes que comentar, vamos a escribir aquí, los que deseen participar, la frase gracias en CAP. ¿Ya? Tienen que comentar esa frase en los comentarios de esta transmisión en vivo para que puedan participar del sorteo del certificado digital. Vamos a sortear para que puedan salir dos ganadores. ¿Ya? Todo a través del Facebook, por favor, el comentario. ¿Ya? Entonces, vamos a dar 30 segundos mientras vamos comentando. Les voy mostrando también las diferentes convocatorias que están saliendo y los invito para el curso también de mañana. ¿Ya? 30 segundos, por favor, para que puedan seguir comentando mientras sigo la lectura de sus sugerencias. Y si tienen alguna sugerencia también de algún curso que deseen que se dicte, por supuesto que estamos ahí muy agradecidos a sus sugerencias. Ya, las sugerencias de ustedes, las críticas de ustedes nos ayudan a crecer cada día, ¿no? A mejorar cada día, como dice Kaizen, mejora continua. ¿Ya? Bien, entonces mientras van comentando, quería compartir esta página que les estaba mostrando también en la exposición del ingeniero Luis, que es la página de Servir. Es una página donde ustedes van a poder encontrar diferentes convocatorias. Para que ingresen a esta página es muy sencillo. Ingresen al buscador de Google y ingresen la palabra Talento Perú. Nada más. Talento Perú y aquí en la primera página darle clic. Ahí está, vamos a hacer el procedimiento. Y luego aquí, en la opción Empleos del Estado, ¿ya? Ver más, luego de ello te va a llevar a este sistema o a esta página, ¿no? Y para que puedas encontrar mucho más rápido las diferentes convocatorias en el tema de obras, ¿no? Porque hay liquidación, hay valorización, hay residente, o sea, para todo lo que tenga que ver con el tema de obras, ingresa por favor aquí. Aquí debes ingresar en el tercer campo, el filtro o la palabra obras.
En ubicación, te sugiero que lo puedas dejar por defecto, o si deseas, puedes filtrar por tu departamento, ¿no? Para que puedas encontrar mucho más rápido también los resultados. Ya, en este caso yo lo estoy dejando. Luego te vas al botón buscar y aquí puedes encontrar, el sistema nos está mostrando aproximadamente 27 o 30 convocatorias de trabajo, ¿ya? De los diferentes departamentos, especialista en obras civiles, sede La Libertad, está hasta el 2 de octubre, ¿no? La fecha de publicación para que ustedes puedan publicar. La remuneración 11.000 soles, ahí está 11.000, Lambayeque, Huaraz. Y para que puedas ver qué te están pidiendo, te vas a la opción Ver más para ver los detalles. Bueno, y puedes leer toda la experiencia, experiencia mínima, especialización, diplomados, programas de especialización en construcción, metrología o afines, cursos de gestión de proyectos, Lean Project, control de procesos, ¿no? Ejecución de obras y o control de obras o planificación de obras o afines, ¿no? Entonces, esos cursos también los hemos desarrollado. ENCAP tiene cursos, ¿no? Además, también diplomados, ya por más de 200 horas, que son cursos donde se te brinda acceso al aula virtual, ¿no? Es un curso con mucha información, ¿ya? Entonces, ahí está. Si quieres ingresar, por ejemplo, a esta convocatoria de subgerente de Obras Públicas Lima, 5.500, hasta el 28 de septiembre de este mes, entonces ingresamos. Y pues aquí te piden un diplomado en gestión pública, en contrataciones del Estado, ¿no? También cursos en protocolos sanitarios del sector construcción, prevención de la salud, ¿no? Entonces, también como institución tenemos toda esa información, ¿ya? Algunos nos preguntaban acerca de los cursos, a ver, voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir. Si ustedes desean recibir la lista de los cursos que tenemos disponibles, entonces, la manera de hacerlo es comunicarse a través del WhatsApp. Nos escriben a través del WhatsApp a este número y les van a enviar pues la lista de los cursos que se han desarrollado, que son todos certificables, ¿no? En la certificación está el certificado digital y está el certificado físico. Muchos nos preguntan el certificado físico, obviamente llega hasta tu ciudad por encomienda. Ya el área de envío se encarga de enviarte. Se contacta contigo. O en su defecto también tienes la opción de certificado digital, que también hoy en día pues es válido para las diferentes convocatorias. ¿Ya? Dicho esto, ya para pasar al sorteo, ahora, a ver, mientras ustedes siguen comentando, ya breve pasamos al sorteo, dos certificados digitales. Les voy a compartir el curso de mañana. Mañana tenemos también el curso de carreteras, así que están cordialmente invitados. Aquí tengo en pantalla ya el curso. Procedo a compartir con ustedes. Plan de trabajo para el mantenimiento periódico y rutinario de caminos vecinales. Mañana 22, el curso sale a las 6 de la tarde, ¿ya? Un poquito más temprano de lo habitual, 6 de la tarde, de 6 a 8 de la noche, el curso con el ingeniero Jean-Pierre Moscoso, siempre aquí a través del Facebook, ¿no? Simplemente deben de conectarse, actualizar el navegador y sale la transmisión a partir de las 6, ¿ya? Bien, amigos, ahora sí, vamos a pasar al sorteo muy rápido. Vamos a anotar también, voy a proceder hacer una configuración rapidito para ingresar al sorteo. ¿Ya? Tenemos a 120 dispositivos conectados el día de hoy en esta transmisión, inicio de semana, inicio de más cursos que venimos desarrollando hasta el día viernes, ¿no? En cambio, siempre desarrollo cursos de lunes a viernes. Bien, procedo a compartir la página con ustedes para que puedan visualizar también en tiempo real el sorteo. Ya está la conexión. Vamos con el botón Start. Tiene que salir la frase gracias ENCAP para que puedan hacerse acreedores. En este caso salió, bueno, miren, hola, muy buenas noches. Entonces pasamos al siguiente. Ya tiene que, recuerden, salir la frase gracias ENCAP. ¿Ya? A ver, no sale, vamos por la siguiente. La frase, eso que indica pues que ustedes se han quedado hasta la parte final para el sorteo.
Rey, buenas noches, ¿no? Vamos a ver. Mucho depende del algoritmo. A veces el algoritmo de la página web que estamos usando ahora cambia y se demora un poquito, a veces sale más rápido. Ahí está, como es el caso ya en este momento. Fernando Díaz Farfán, felicitaciones Fernando, eres el ganador del primer certificado digital, más el video que se te envía a tu correo, el cual lo vas a poder descargar. Y también las diapositivas, ¿no? Así que vamos a anotar al ganador número uno, Fernando Díaz Farfán, ¿ya? Comparto con ustedes, aquí estamos tomando nota. Así que Fernando, puedes también tomar una fotito, un screenshot, la captura de pantalla para que luego nos envíes al WhatsApp tus datos completos, que en breve vamos a explicar qué datos son los que necesitamos, ¿ya? Bien, entonces ahora bajamos con el segundo ganador, ¿ok? Con el segundo ganador. Procedo nuevamente a compartir la página con ustedes. Aquí está, perfecto. Entonces vamos nuevamente, actualizamos y le damos clic al botón Start, inicio. A ver, parece que algo pasó. Y desactualiza, perfecto. Ahora sí, vamos a Start. No te olvides de darle me gusta, no te olvides de darle también la opción seguir, dos opciones para que de esta manera no te pierdas las transmisiones que venimos realizando de lunes a viernes en diferentes cursos, en diferentes temas. Hoy en día lo más importante es capacitarse, actualizarse y de esa manera las oportunidades siempre van a estar presentes para el que siempre se capacita. A veces, muchas veces nos quejamos de que no hay oportunidades o no hay ascensos, ¿no? En realidad todo depende de nosotros, de seguir dedicándole esas horas extras a la información. La información, el conocimiento es valioso porque nadie te va a quitar, porque está en ti, ¿no? En base a eso, en base al conocimiento, a la información, vas a poder tomar decisiones, vas a poder hacer muchas cosas. Bien, tenemos al siguiente ganador, Edwin R. Alvarado. Saludos, Edwin. Felicitaciones también. En este caso salieron dos varones el día de hoy. Ganador 2. Edwin R. Alvarado, ¿ya? Entonces, estimados ganadores, el procedimiento para que ustedes puedan tener todo el material es que nos puedan enviar su nombre completo, más el celular, DNI, correo y ciudad, mencionando que, bueno, han sido ganadores del curso del día de hoy, ¿no? Obras públicas por administración directa. Ya, así que por favor, tanto a Fernando y a Edwin, enviar estos datos, ¿no? Bien formateado, por favor, todo en mayúscula, al siguiente número por WhatsApp. Ya. Dicho esto, muchas gracias a todos por participar y bueno, los que no han salido, pues no se preocupen, también hay este número para que se puedan certificar, ¿ya? Y puedan también postular a las convocatorias que les estaba mostrando del portal de Talento Perú. Ingresen, por favor, busquen. ¿No? Quizás ahí tienen mejores oportunidades en el tema salarial también, que todo depende de las capacitaciones, bueno, de los requisitos que les están pidiendo en las convocatorias, ¿ya? Muchas gracias a todos ustedes, estimados amigos. Bendiciones, buenas vibras, mucha actitud positiva y mañana nos reencontramos para seguir capacitándonos aquí por la misma vía, por el mismo canal, siempre por el Facebook de ENCAP. ¿Ya? Compartan la transmisión, regalen también información, regalen por favor, es siempre bueno dar para poder recibir. Gracias a todos y bendiciones. Nos reencontramos a partir del 6 de la tarde, el día de mañana martes.